Bienvenidos al Panamericano de Clubes, bienvenidos a la Sociedad de Gimnasia de Villa Ballester en la vuelta del handball en Deporte B. Tanto nos pidieron, tanto aclamaron por la vuelta de este deporte. Bueno, aquí tenemos lo mejor de América. Estamos en el Panamericano de Clubes y vamos a vivir la primer semifinal. Fantástico el clima aquí en el Mundialista. Juega el dueño de casa, juega el local contra el multicampeón, contra Tahuate. Villa Ballester, señores, va a jugar su sueño mundial. Le tiene que ganar al campeón panamericano para llegar a esa gran final que después tendrá la otra semi entre Piñeiro y River Plate. Estamos junto al señor Gastón Rudich. Le doy la bienvenida aquí a esta fiesta en Villa Ballester, Gastón. Bueno, muchas gracias, Román. La verdad que un gustazo estar aquí con ustedes en este verdadero partidazo que vamos a vivir aquí en Handball en Deporte B, porque se enfrenta, como bien decís, el local Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, que viene de caer con Piñeiros, ayer en la definición de la zona, contra el multicampeón, el tricampeón panamericano, el equipo de Tahuate, conjunto dirigido por Marcus Tata, un histórico de la cosa. Aquí estamos, en la vuelta de Handball en Deporte B, no hay plato medio, estamos con todo, con lo mejor. La bomba de este panamericano es Tahuate Ballester en la primer semifinal, como decimos, un clima espectacular. El dueño de casa tiene que estar con todo para ganarle al mejor equipo de América. Con el entrenador de ese equipo está la señorita Yara Ambón, la saludamos. Hola, Yara. Hola, Román. Hola, Gastón. Muy buenas tardes para todos los que están en sus casas a punto de vivir esta gran definición del torneo más importante del continente a nivel clubes. Estamos con Tata Oliveira, DT de Tahuate. Bueno, Tata, los vimos resolver los partidos de la primera fase con mucha facilidad. Hoy empieza el torneo duro para Tahuate. Yo creo que hoy va a ganar la final. Creo que será muy más complicado que los otros partidos. Y bueno, el rival de hoy, Ballester, más allá que ayer tuvo un tropezón anímico, es local, tiene un recambio muy importante, sobre todo en la primera línea. ¿Cómo ves el partido de hoy? Nos estamos acostumbrados a jugar contra Ballester y conocemos bien el equipo, muy fuerte, muy rápido en los contras. Estamos preparados para jugar contra cualquier uno, mas respetamos muy equipo de Ballester, muy bien entrenado. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Marcus Tata Oliveira, el entrenador del multicampeón, del mejor equipo de América, que hoy intentará Ballester ganarle, lo intentará vencer. Del otro lado está Ballester, está el conjunto de Elio Fernández, que después del golpe recibido ayer con Piñeiros va a intentar ganarle a este gran campeón. Está junto a Yara Ambón, el entrenador de Ballester. Así es, estamos con Elio Fernández. Bueno, Elio, más allá del rendimiento que tuvo ayer el equipo de Piñeiros a través de Marcao, que cerró el arco, de Ferreira con los goles que metió, ¿dónde ubicás principalmente las falencias que tuvo el equipo ayer? No, nada, hicimos un buen partido, erramos algunos goles en algún momento, tuvimos algunos puntos bajos, pero nada, o sea, queríamos jugar la semifinal, aquí estamos, contra el equipo que a priori es el mejor del torneo, así que nada, le vamos a plantar cara y seguramente Tahuate va a tener que jugar bien para ganarnos. ¿Qué les dijiste hoy en la charla técnica para que estén bien anímicamente para este partidazo? No mucho, nosotros, o sea, sabíamos que teníamos que jugar la semifinal, esto para nosotros es una final anticipada, así que nada, queremos sacar el partido de hoy, creo que podemos hacerlo. Mucha suerte, Elio. Ahí hablaba Elio Fernández, el entrenador de Ballester, que tiene que levantar a su equipo anímicamente, Gastón. Tiene que ver con estos jugadores. Por ahí pasa la clave. Aquí vemos las figuras de los dos equipos. Están en pantalla. Ahí los tenemos. Fíjate, Gastón, el señor Julián Sotocuesto, que va a aparecer en breve.
con Vinicius. Seguramente las dos claves que tiene el conjunto de Tata y de Elio Fernández. Ahí lo vemos. A Juli con los goles, con los 6 metros. Gran lateral izquierdo para Balleter y todavía un mejor pívot para Taboté, Gastón. Sí, tremendo lo de Vinicius. Un pívot de selección brasileña con muchísima experiencia que ha pasado por Piñeiros, que tiene una mezcla entre calidad y experiencia. Es lo necesario para enfrentar partidos de estas características. Y mirá lo que tenemos. Mirá el premio que te vas a llevar. Sí, le das al hashtag Handball en Deporte B la camiseta argentina que hoy se va a ir después del partido y la del Panamericano que te la vas a llevar el lunes en Facebook, en redes sociales. Dale mucho al hashtag para llevarte estos dos grandes premios y además un partidazo que vamos a vivir después de la pausa con más Handball en Deporte B. Estamos en este estadio que explota. Fíjate el marco que hay en el mundialista de Ballester para intentar vencer a este equipo, al gran campeón panamericano. Taguate pisa el mundialista y del otro lado está el dueño de casa en este sueño mundial, Gastón, a ver qué es capaz de hacer el conjunto de Elio Fernández. Sí, porque enfrenta a la bestia negra, enfrenta al campeón, al multicampeón que tiene el continente, enfrenta al cuco, al que todos querían evitar, porque Piñeiros creo que ayer celebró por doble, porque pasaba de fase como ganando, pero también porque evitaba a Taguate. Ahí está Taguate con la bestia negra, Mikey, y ahí entra, señores, el rojo de José León Suárez con el capitán Andrés Cobosego a la cabeza. Suena la banda arriba, bandera, bombo, todo con los globos rojos. Hoy se tiñe de ese color, sangre, sudor y lágrimas le va a costar a Ballester, pero va a dejar la vida para ganarle a este gran equipo. Ahí está la pareja de árbitros argentina de Sebastián Lenzi y Julián López Grillo. Un clima espectacular, Gastón. Sí, la verdad que vamos a vivir un partido fantástico. Estamos ansiosos por el comienzo. Hay que ver cómo reacciona Ballester después del cachetazo de ayer. Eso va a ser fundamental y creo, Román, que en los primeros minutos del partido veremos la tónica. Si sale un Taubaté por arriba a pasar a Ballester o si tal vez el equipo de Elio Fernández le presenta un partido de gol a gol como le hizo en gran parte del encuentro ayer a Piñeiros. Los argentinos, Sebastián Lenzi, Julián López Grillo, van a impartir justicia. Mirá el nivel que tienen los árbitros, que Brasil prefiere que jueguen con árbitros argentinos. Nos vamos a ir nosotros a las formaciones de los dos equipos mientras la voz de estadio va hablando y nombrando a cada uno de los jugadores. Ahí tenemos la formación del campeón panamericano con Mike Santos, Andrés Suárez, Rafael Lobato, Andrés Silva, Lucas Cándido, Thiago Santos, Clever Andrade, Denis Barros, Andrés Conceição, Vinicius Teixeira, Guilherme Oliveira, Daniel Fravante, Matheus Perrella, Andrés Ribeiro, Luis Nascimento y Alan Silva. Estos son los 16 que pone en cancha Marcus Tata. Y así forma Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, el equipo que dirige Elio Fernández, con Tommy Villarroel el número 1, Julián Sotocueto, Bruno Villavicencio, con el 4, Santiago Núñez, con Ale Bufa, uno de los refuerzos, Román, que tiene el equipo de Ballester, traído de Escuelas Pías de Córdoba, con Tommy Berna en el extremo, el interminable capitán Andrés Kobusek, Chucky Canepa, Javier Altenbach, Matu Escobena, Juan Filipuzzi, Nico Lumelo, el otro refuerzo, el zurdito, que juega de lateral derecho, también traído de Escuelas Pías de Córdoba. ¿Cómo está el clima ahí ahora en Bol? Mamita, lo que hay en el mundialista, ¿no? Tremendo, el mundialista está repleto. Bombos, música, todo. No falta nada en este estadio. Toda la fiesta en el Panamericano. El dueño de casa que organizó este torneo, conjunto con la FEMEBAL. Ayer perdió con Piñeiro. Un duro golpe para el equipo de Elio Fernández, pero hoy tiene que dar la talla, ¿eh? Tiene que ponerse el equipo rojo, la blanca, para vestir y ganar y vestirse de gala, decimos, al campeón panamericano. Taguate con todas sus figuras y esta bestia, que es el número 7, el prócer histórico de Ballester, será fundamental para un triunfo que puede ser histórico si lo logra Ballester, Gastón. Bueno, creo que dependerá de todos sus hombres, ¿no? Ayer veíamos en el último partido de la primera fase que el equipo de Elio Fernández había presentado algunos problemas en la valla, principalmente. Creo que junto con el rendimiento colectivo potente que se espera para hoy, sobre todo la suba ahí abajo de los tres palos con Tommy Villarreal principalmente, que no tuvo una gran noche contra Piñeiros y que no tuvo una excelente primera fase más allá de los números que se ha mostrado.
Fíjate cómo está la cancha, ¿eh? Tiene que ser un factor fundamental hoy para que Ballester llegue mano a mano al final. Hablábamos en la previa que si Tahuate se logra despegar en el marcador va a jugar más tranquilo, pero si llega mano a mano al final va a apretar la cancha, Gastón. Va a depender de lo que piense este hombre, el gallego Elio Fernández, junto con el Tano Betti. Van a diagramar el ataque y la defensa del mejor o uno de los mejores equipos de Argentina contra el mejor equipo de América, sin dudas. Y un Ballester Román que le ha sabido dar pelea en Brasil, a Tahuate. Atención, que le ha empatado a Piñeros, inclusive en el último Panamericano de clubes, donde justamente eran Matías Escobena y Julián Sotocueto, que hoy los ves con la remera de Ballester defendiendo los colores de Piñeiros. Porque Valle se reforzó, ¿eh? Volvió Sotocueto, volvió Escobena, trajo a los cordobeses, a Ufa y a Lumelo. Lo mejor que pudo armar Ballester para ganarle a este equipo que levanta las manos, el paulista, mucha experiencia. Se abraza Mike con Rick, Nacimiento, gran dupla de arqueros. De la selección brasilera directamente acá a Tahuate. Un equipo que se dice, Román, que podría estar jugando tranquilamente la Champions en Europa. Tiene un nivel superlativo, muy por sobre lo que vimos en el resto del torneo. Más allá de unas pinceladas por ahí de Dutra Ferreira, ¿eh? No te lo dije, pero el que gana de esta semifinal va a jugar la final. Y el que sale campeón panamericano va a la Super Globe, al Mundial de Clubes. Fíjate y seguí este gran partido con el hashtag Handball en Deporte B, en @DeporteB para todos, en el Twitter y en Facebook, Deporte B para todos. La gente va a estar loca por ganarse la camiseta que antes demostrábamos con Gastón Rudy. Que vos dijiste, ¿no? Los que están locos son los brasileños que quieren volver a Qatar, quieren volver a jugar en Doha el Super Globe, ese torneo que reúne a los campeones de cada continente y que se jugará antes de fin de año. Un sueño mundial, así se bautizó este torneo. Al grito de cogote, a las palmas arriba de los paulistas. Se juegan todo en esta semifinal. Después, en un ratito, Piñeiro y River. Pero primero este gran plato aquí que vas a vivir en la vuelta de Handball en Deporte B. Hay premio, hay camiseta, la de Argentina, la del Panamericano. Y de postre tenés este gran partido, Rudich. Mirá, gran partido, ya lo vemos ahí a Julián Sotocueto que se incorpora, sale con Sandy Canipa en el central, con Nico Lumelo, que ayer tuvo un partido cortito, Cogote de un lado, y Nacho Filippuzzi en la punta. Mirá, sorpresa para Elio Fernández. Arranca el sueño mundial para Ballester, tiene que darle hoy el golpe, Hay Handball en Deporte B, le hacemos homenaje a De Lorenzi y juega Ballester con Lumelo, con Canepa y Sotocueto en la primera línea. Filippuzzi, como decía Gastón, sorprendiendo en el extremo. Chucky, Canepa en el pivot y en el otro lado el interminable Andrés Cogosek. Va Filippuzzi, sube arriba, bloqueo de la defensa, el duro Silva en el 6-0. No sale más allá de los 7 metros el conjunto de Tahuate. Juega Santi Canepa para Lumelo, el zurdo para el hermano de Chucky. La pelota para Julián, el MVP del último torneo, Rudich. Sí, sí, MVP, goleador de Piñeros, lo decíamos antes, que tendrá una parada dificilísima. Mirá cómo lo marcó Sepan recién. Juega Canepa, amaga el lanzamiento. Había falta, me parece, agarrón, sí. Bueno, viste, te dije, Sepan, estaba un poquito pasado de revoluciones. Lo vimos también ayer contra River. Primera amarilla del partido para Sepan, el zurdo de Tahuate. El zurdo que no le gusta el contacto, que no le gusta que le peguen. Hay que defenderlo fuerte al 29, a Bonfín. La pelota la maneja Canepa. Diseña, piensa, analiza el 17, a ver qué hace. La bola para Lumelo, juega con zurdo en la derecha Ballester. Pasó Tocueto, amaga, pique, defensa durísima de Silva. Un 6-0 de Tahuate, Gastón, Sí, sí, una pared, una muralla azul en este momento del partido en el que Ballester no estaría encontrando los huecos. Canepa para Sotocueto, arriba Juliano, va Santiago para Mariano, había falta. Siga, siga, dice la pareja argentina y corre ahora Sepan con Silva y a ver qué piensa el 7 para Bonfín, la bola para Cándido. Falta dura, así defiende Ballester, así se juega una semifinal, Gastón. Bueno, ahora Nacho Filippuzzi marcando la cancha. Buen repliegue defensivo de Ballester. Atención, ¿ustedes vieron la tensión de la pelota cuando saca Mike del arco? Tahuate juega eso, vuela dentro de la cancha. Cándido en un extremo, en el otro costado está Alemão. Juega el pivo y el lanzamiento penal en el 1-1 del extremo. Le ganó, hay amarilla para Filippuzzi, creo, Yara, ¿no? Así es, amarilla para Filippuzzi. 7 metros en el 1-1, terrible lo del extremo. Bueno, gran maniobra individual ahora de Lucas Cándido, que se había quedado medio enclenque después del golpe, pero enseguida reaccionó, jugó la finta y ahí logró el penal. Y el juvenil Tomás Mendieta, fíjate, pedazo de partido y la confianza de Elio Fernández. Va el 16 contra el 2, a ver quién gana el duelo. Vale, amado otra vez, golazo, tendida, mágica, todo muñeca para el 2, 1-0, gana Tahuate.
Bien Soares en la definición. Lo vimos, ¿no? A lo largo de todo el torneo, con mucha destreza en el lanzamiento, con muchísima muñeca y muchísima variante. Habrá que ver si mantiene eso a lo largo de este partido. Por ahora 1-0. Primer gol de Alemão, que es el goleador del Tahuaté en este torneo. Con este suma 20 goles. Estamos con Rudy, pero después viene De Lorenzi, para la segunda semifinal entre Piñeiro y River. Ahora te relato lo que pasa, pero después viene el número 1. La pelota para Cogote. Analiza y piensa el 7, a ver qué hace. Piensa, mira para adelante, va Lumelo. De acá no pasarás, le dice el número 7 Silva. Juega el cordobés que vino este año para ser campeón panamericano. La pelota para Nicolás. Y adentro, adentro, adentro Lumelo. Cruce y gol del zurdo. Te iba a decir, Ballester estaba insistiendo demasiado con la maniobra individual. No había cruces, había poca fluidez. En cuanto soltaron el balón, juntaron la defensa y apareció el espacio. Se llevó el cruce Sotocueto, perfecto. Fijó al 3 y el cruce, ahí está, de Nico Lumelo para el gol del 13. Sepan, Silva y bola mágica para Silva. Terrible y dura defensa de Bufa. Peso le puso el cordobés a la defensa. Amarilla para el central defensivo de Ballester, el número 5, Bufa. Bueno, esa es una novedad también en el equipo de Leo Fernández, ver a Ale Bufa y a Chucky Canem, a los dos pivots, marcando de tres. Creo que busca esa intensidad en el centro de la defensa. Guilherme para Silva, Sepan, a ver qué hace Bonfín, juega el zurdo, va otra vez la finta grande del 7. Guilherme, el extremo, vale Mau, golazo, arriba de la cabeza de Tommy Villarroel, 2-1 para el campeón panamericano. Bueno, buena definición, lo decíamos, el goleador, y ahora, como dijo recién, del torneo para el equipo brasileño. Suma 21 goles en total. ¿Y quién suma una tajada? La bestia negra, Mike. En el mano a mano le gana a Chucky. Ojo con eso, Ballester, ¿eh? Ayer lo sufrió contra el hermano, contra el marcado. Va Sepan adentro. Finta al punto fuerte. 3-1 Tahuaté. Qué golazo metió Sepan, ¿eh? Qué velocidad que tiene. Es un flash cuando intenta, mirá vos, qué maniobra individual de pique abajo. Inatajable para Villarroel. Sepan con este gol suma 11 goles en lo que va del torneo. 5 minutos y Ballester está 2 abajo. La gente se tiene que hacer sonar más fuerte, pero el equipo tiene que empezar a responder, sobre todo en la defensa. Filip Uzi como extremo. La bola para Canepa. El más chico para el más grande. La bola de Lumelo. A ver qué hace Canepa. ¡Bomba abajo! Está on fire el 17 en el torneo. Gol de Santi. Apareció Santi Canepa, que ayer fue fundamental en la remontada. Y mirá quién es fundamental. Guilherme de afuera, a pie firme. Durísimo el 28 para el 4-2. Tremendo gol de Guilherme. Ahora no te podés descuidar ni un segundo. ¿Cómo sube la pelota? Y otro más de Santi Canepa. De acá para allá, Rudich. ¡Qué ritmo tiene la semi! No me dan tiempo de darte el pase, Román. Ahora fue Santi Canepa que contestó. Se están matando a palazos. Santi Canepa es el goleador de Ballester con estos dos goles, suma 20. Y Vinicius del otro lado responde. No nos dan respiro, ¿eh? Tremendo el inicio de esta semi. Gana Tahuaté 5-3. Abultado resultado ahora, momento gol del partido, ¿eh? Llegó Vini, lo habíamos mostrado en la placa al principio. Una de las figuras que tiene el conjunto de Tahuaté. Bueno, acá son casi todas figuras también, ¿no? Juega Sotocueto con Santi Canepa, que me decía, ya la llevaba dos, el 17. Analiza, piensa a ver por dónde meterle mano al mejor equipo de América. La pelota la tiene Chucky para Lumelo. Lumelo con Filipuzzi. Sube Nacho arriba. Mike. Mike, el número 1, y sale, y vuela el campeón. Va el azul, roba la pelota, fantástico. Santi Canepa, bola para Ballester. La intensidad es la que me gusta de Valles, ¿eh? Es que tiene que hacer eso. Cuando pierde la pelota, en este caso, se apuró Filipuzzi para lanzar. Tiene que bajar rapidísimo para interceptar los pases, para tratar de acomodarse en el fondo. Si no, puede sufrir mucho Ballester. La anterior atajada fue la número 2 de Mike sobre 5 lanzamientos. Ya lleva un 40% de efectividad. Lumelo para Canepa. Mira la mesa de control. López Lenzi juega, pide algo. Ahí lo vemos a Sebastián. La pelota que la pierde Lumelo. Se acercaba al árbitro argentino a hablar con la mesa de control. Creo que le pide a alguien de Ballester que se siente en el banco de suplentes, ¿eh? Juega la pelota Chucky para su hermano, Julián Sotocueto. Lumelo, que hace el zurdo. La pierde y la recupera Sepan y va a la contra. Y va al 29. ¡Tome! Villarroel, una pierna mágica, la dejó abajo. Y va con gol. Y aparece Mike del otro lado. Fíjate la rep, Rudich. Wow, mirá cómo levantó la pelota Tommy. Fundamental, Tommy, ¿eh? La contra y adentro, Cándido. Mirá vos, la gran atajada de Villarroel no sirvió porque después Cogote perdió el mano a mano con Mike. Y a la contra, Tahuaté hace esto, Rudich. Sí, sí, sí. No da respiro Tahuaté. Es impresionante la velocidad de sus jugadores. Otra vez fue Lucas Cándido anotando en la contra. Primer gol para Lucas Cándido, que ya lleva en el torneo 13 goles.
juega Lumelo. 6-3, 22-20 quedan para que termine este primer tiempo. Todavía falta muchísimo, pero Valle no tiene que permitir que se despegue el campeón panamericano. Un lugar en la Super Globe. ¡Canepa! ¡Ay, así complicado! Y sale la contra y viene Cándido con Soto Cueto. ¡Penal! 7 metros y me queda duda, Rubio. Discuten. Sí, Román, discuten todos. La tribuna se viene abajo, pero volvamos a lo anterior, ¿no? ¿A qué se debe esta jugada? Y se debe un lanzamiento inoportuno de vuelta a la primera línea de Ballester. Tiene que serenarse, ¿eh? Ahí está la repe. Y la verdad que me parece que no es 7 metros. Rudich, ¿qué quiere que le diga? Sí, puede ser, hay que interpretarlo, ¿eh? Yo estaba cerquita. Coincido con vos, de cualquier manera. Alemão contra Villarroel. Abajo de Caño. 7 para Tahuadé, 3 para Ballester. Se le empieza a complicar a Valle, me parece, ¿eh? Difícil, volvemos a lo mismo, ¿eh? Lo que te estaba diciendo antes, tiene que serenar el ataque, tiene que seguir jugando con cabeza, buscar y llegar a los 6 metros. Tercer gol de Alemão, que es el goleador del partido. A ver qué saca Elio Fernández de la Galera para acercarse. Muchos goles recibidos por Ballester en estos primeros 10 minutos y Lumelo que la vuelve a perder. Y sale Toco y analiza y juega el pívot. Toco otra vez, gol. Gol de Tahuadé. Hay tarjeta verde, Rudich por ahí, me parece que la necesita Valle, ¿eh? Sí, es un momento peligroso del partido para Elio Fernández y compañía. Mirá el gol que hace Toco de contra. Un pivot, marca de 3 y va directamente a buscar la pelota. Te lo dije, te lo avisé. Había que analizar, había que enfriar la historia. Elio Fernández pide tiempo muerto. No le está gustando lo que ve, ¿eh? No le gusta lo que ve. Y por eso llama a los suyos, analiza, piensa. A ver qué es lo que va a decir el entrenador de Valle cuando habla con Soto Cueto y compañía. Estaba el gallego intentando trabajar lo que decía Rudich, me parece, ¿no, Gastón? Hablando de esto de darle calma a la pelota. Ahí vemos el lanzamiento de Canepa, uno de los goles del 17. Y le pedía atenta, no sale ni un centímetro. O sea, no estamos jugando, no lo estamos haciendo mover las piernas. Bueno, ahí Elio Fernández refresca conceptos porque Tahuaté se ha ido a 5 de distancia. 8-3, gana Tahuaté. Gastón, decime, ¿a dónde nos puede escribir la gente? Bueno, ahí estamos en Twitter, en hashtag HandballenDeporteB. Nos buscá, nos escribí, ya tenemos muchísimos cientos de mensajes. Mirá, Diego Agustín Ruiz, Feira, La Enana, Areo Perti, Alejandra Ayala. Bueno, no podemos leerlos todos, son muchísimos y el partido es palo a palo. Tienen la gente ganas de la camiseta, ¿eh? Recordá que cuando termina el partido, alguien se lleva la de los gladiadores. ¿Juega Soto Cueto? No, pasa. Canepa analiza con Filipuzzi, bomba. Y así es difícil para Ballester, Rudich. Sigue insistiendo con la misma fórmula que no le ha dado resultado el equipo que hoy viste de blanco. Tendrá que cambiar esa manera de jugar para acercarse en la pizarra. Soto Cueto que la toma al centro, de acá para allá, a ver qué hace el 2. Cae al suelo, lo toman. Sabe Marcus Tatá que acá está la clave. Con el 2 bien controlado, se le va a complicar a Ballester. Mientras vemos que hay algún problema con el suelo, me parece, ¿no? Cuando se viene un revulsivo en el banco. Sí, se levantó Matías Escobena, que ya se está moviendo, que está poniéndole pega a sus manos. Se vienen los cambios en la primera línea. No le está gustando a Elio lo que ve de sus jugadores en este tramo del partido. Arroba Handball en Deporte B. Decinos todo lo que quieras en esta vuelta. Tanto lo pediste, tanto insististe, aquí está, ¿eh? Handball en Deporte B, el hashtag para que sigas el minuto a minuto con nosotros. Te vamos a ir a leer cuando podamos, Gastón, porque esto es una locura aquí en Ballester, ¿eh? Hay gente que está dejando de ver la Champions para vernos a nosotros acá en Handball en Deporte B. Hasta acá entretenido partido, pero con un Ballester que viene peleando desde atrás. Acordate, ¿eh? Numeral, Handball en Deporte B, para seguir minuto a minuto lo que por ahora es la derrota del dueño de casa. ¡Soto Cueto! Directamente afuera, desviado. Una pena. Anda sin ideas y a la contra te liquida. ¡Tahuaté! Pero aparece Tomás Villarroel en otra gran atajada del Junior. Evita lo que era el noveno. Bienvenido, Tommy, al partido. Segunda atajada para Tommy Villarroel, ya lleva un 40% de efectividad. Lumelo pelea al zurdo, fácil para Mai y así va a ser complicadísimo. Y a la contra viene Silva, gol. Gol del 25, complicado panorama para Ballester. Vinicius Teixeira, otro más del 25, una de las figuras que tiene el campeón. Qué velocidad, ¿no?
qué idea de juego, de sacar todas las pelotas rápidas y esperar por Ballester en el fondo, tranquilo, todos serenos, parados en los 6 metros y aprovechar justamente la contra, que es la vía del gol. Segundo gol de Vini y quinto gol de contragolpe para Tahuate. Entró Aizet, otro de los juveniles que tiene el conjunto de Elio Fernández, y Toco en la primera le dice: no, nene, esto es otra cosa, no es juveniles. Pero el 15, ojo con el brazo, cuando lo suelta puede dar alguna alegría. Juega Canepa para Aizen. A ver qué hace el juvenil. Viene para Santi. La pierde. La recupera Aizen. Pelota para Escobena. Ya no está Sotocueto en cancha. A ver qué hace 10. Dura defensa. Está muy metido el campeón panamericano. Sí, sí. Llega al contacto en todas las situaciones, en todas las jugadas. Los lanzamientos de Ballester inclusive no son cómodos. Tienen que ser externos. Deberían ser buscando la penetración, pero no hay espacio. Hay pasivo en el aire. Escobena, a ver qué hace. Piensa, no debe tener muchos más pases. Va Matu, la va a recuperar Ballester. No, la recuperó. Ahí está Chucky. Con el puño y afuera. Ni esa le sale al dueño de casa. Desordenado, desordenado en la terminación de la jugada. Había sido muy bueno el primer movimiento de Santi Canepa sacándose al defensor de Tahuate encima. Después el pase fue malo y por eso recupera el balón Tahuate. Está muy bien el 6-0 de Tahuate y está muy bien Mikey, que ya lleva 6 atajadas sobre 9 lanzamientos. 67% de efectividad. Si encima hay bloqueo y cuando pasa aparece Mike, así es casi imposible para Ballester, que juega en la defensa 6-0 contra Silva. Piensa el 7, bola abajo, la pierde, había falta, lo cobra Lenzi. Cuando estamos ya en el minuto 13 de este primer tiempo, por ahora Ballester poquito puede hacer contra Tahuate. Juega Silva, el 7, finta, se paja. Bomba, un paso, Rudy. 10-3. Silencio, silencio el estadio, se pan con ese lanzamiento. Terrible lateral derecho de Tahuate. Segundo gol para Sepan. Canepa, Escobena, juega otra vez para Santi. A ver qué hace el 17. El pibe, ahí se suelta el brazo, arriba. Defensa fuerte, durísimo. Así está imposible. Y encima Andrés Silva le pone cara de yo no fui. Le pegaron un sacudón al nene. Juega Ballester, que piensa, ya rotó en el pívot, rotó en los laterales, rotó la defensa un poco, pero no le puede meter mano al campeón panamericano, que encima está encendido. Juega Escobena para Canepa, para su hermano, a ver qué hace Aizen, bomba arriba del nene, bloqueo y encima le quedan todas a Tahuate y sale corriendo y va la pelota para el extremo. El gol de Tahuate, otro más de Cándido. Ya esto se empieza a complicar demasiado. 8 la diferencia cuando no llegamos a los 15 y está irreconocible Ballester. Mirá, y ahí sale nuevamente la contra. Alemão y encima un gesto técnico fantástico para aplaudir lo que hizo el 2. Una más y un paso, lo sentó Villarroel, magia. Modo aplanadora, aprovechando demasiados errores, demasiadas ventajas que está dando Ballester ahora y por eso sufre para estar 9 abajo. Sexto gol de contragolpe para Tahuate, cuarto para Alemão, que es el goleador del partido. Fíjate, así imposible, 9 abajo Ballester, 12 para Tahuate, 3 para el dueño de casa. En un momento creo que íbamos 5-3. Mirá el parcial de 7-0 que le metió el mejor equipo de América. Escobena, piensa el 10 para Aizen. Otra vez para Escobena. Y la bola para el zurdo. La pierde. Ballester está casi fuera de partido. Se le complica. No imaginaba semejante resultado. Iba con Canepa. Bomba, palo. Y encima no liga. Y a la contra de liquida. Alemão. Golazo. Golazo. 10 de diferencia y no hay manera de meterle mano a este equipo. Qué muñeca del 2, qué muñeca de Suárez. Pero otra vez lo mismo, ¿no? Viene un lanzamiento apurado, pocas ideas en el ataque y terminan de esta manera, de la peor, que es recibiendo gol en contra, con ese rápido contraataque de parte de Tahuate. Quinto gol de Alemão, que en el torneo con este gol suma 24 en total. Aizen, a ver si algo le sale a Ballester, porque ni la suerte la acompaña. Va el nene, va Aizen. Falta dura de Silva. No hay amarilla por parte de la pareja argentina. En un rato después, cuando termine este partido, viene Pireira con River, con De Lorenzi. Por ahora no hay mucha historia. Por 10 pierde el dueño de casa. Sí, ya se calienta Thiago, mira, atrás del banco. En cualquier momento empiezan a caer los cambios. Un Tahuate que a este ritmo puede empezar a pensar de a poco en la final de mañana. Canepa para Escobena, que hace el 10. Amaga. Encima están tremendos, pero desde la actitud del conjunto brasilero. Nada de sentirse visitante. Están jugando como en casa. Viene Escobena. ¡Arriba, Matu! ¡Bomba de afuera! ¡Gol! Aparece en el marcador el 10. Y descuenta. Y viene Silva por el otro costado. Y va a jugar el campeón panamericano. Sacó un gol de la galera Matías Escobena. Buena maniobra individual ahora. Lo agarró contra piernas a Mike y por eso va a estar descuenta. Primer gol para Matías, que ya suma 8 goles en este torneo. Lo necesita mucho Ballester.
Sepan con Silva, 9 de diferencia, quedan 14 para que termine este primer tiempo. Valle necesita imperiosamente recortar, al menos irse a 5 o 6 goles para soñar en una remontada que así es complicadísimo. Y si encima hacen esto, si encima se florea, Tahuate, poco para Ballester, 10 de diferencia, Gastón. Mirá lo que tiraron estos pibes. Gol caviar, de Tahuate, sensacional fly para Andrés Silva. Y Ballester sigue ligando de contragolpe, inclusive hasta cuando sus ataques terminan en gol. Primer gol para el número 7 de Tahuate. Canepa para Scovena, a ver si suelta otra vez el brazo al 10. Aizen, ¿se anima el nene o no? Por ahora lo tienen bien controlado. Juega otra vez con Scovena y a pensar otra vez el ataque. Está sin ideas Valle, se agarra la cabeza a Gallego, pero contra este equipo es complicadísimo. Scovena, a ver qué hace el 10. Había pase, hay falta, me parece que hay amarilla. No, no hay nada. Era toquecito en la cara, protesta el 10. Nada, sigue jugando Ballester. Así es complicado, faltan 13 para terminar el primer tiempo. ¡Aizen! Y otra más para Mike. Es muy difícil sorprender a Mike con ese tipo de lanzamientos. Está bien que hay una muralla azul, a veces la pelota se filtra, pero por ahora ha respondido muy bien el número 1, hoy vestido de naranja. Así es, ya lleva 7 atajadas sobre 11 lanzamientos, 64% de efectividad. Ayer metió un 38%. Bueno, vamos a enmarcar también y a contextualizar, ¿no?, la realidad de Tahuate, un equipo que viene jugando el Super Club todos los años, que ayer hablábamos con dirigentes, tienen un presupuesto de $300.000 anuales, una cosa así, digo, contra esto está jugando Ballester esta noche y se está viendo. Cándido sube para Guilherme, imposible para Villarroel. Esto empieza a ser paliza de Tahuate, 11 de diferencia para el campeón panamericano. Juega Canepa, la pelota para Sotocueto que entró desde afuera. Ah, le rompieron la remera, Juli, por eso lo vemos con el 21. Claro, lo habían abierto en el pecho, sale, se cae en la camiseta y vuelve a entrar el fundamental jugador que tiene Ballester. Ahí vemos la defensa de Silva. Por ahora imposible contra el campeón panamericano. Juega Canepa. La pelota para Scovena. A ver qué hace Mariano. No, era Santi. Juega para Sotocueto. Scovena. Mucho cruce, pero poca profundidad. Va Matute. La bola para nadie. Porque así imposible con Toco. Mirá a dónde lo van a buscar al 17, Rudy. Qué activa. Me sorprende la defensa de Tahuate. Al margen de estar súper enchufada. Pasa, ¿no?, de la 6-0, 5-1. Pum. Qué activa. Eso es lo que se llama una defensa en movimiento y en cambio constante, que es el handball moderno. Scovena, que ahora toma el centro, sin zurdo, juega con Canepa en la derecha, para Julián, el 21, antes era el 2, arriba Juli, palo, y encima no liga Ballester. No, ni siquiera esa, ¿no? Porque había sido bueno el lanzamiento en esta oportunidad. Nuevamente lo agarran a contrapierna Mike, dan el palo y sale. Silva, Cándido, entró el número 10, ¿eh? Ahí lo tenemos. Ah, Santos en el lateral derecho, juega sin zurdo. También rota, como decía Rudich, empieza a darle cambio. Hidalgo está a punto de entrar y empieza, claro, Tata a pensar en el partido de mañana. Le da descanso a sus hombres más fuertes. La pelota de Cándido, sube el 9 para Guilherme, el 28 arriba. Juega muy bien para Santos y Tommy Villarroel. Y encima el rebote queda para Toco y te liquida. No le sale una al dueño de casa. Bueno, ni la suerte. Lo acompaña Ballester esta noche. Qué rebote que agarró Toco, metió 3 pasos, fue hasta el fondo. Nada que hacer, había sido buena la tajada de Tommy Villarroel nuevamente. Segundo gol para Toco, el capitán de Tahuate. Rotación en Ballester también. Sale Cogote, entra Núñez. Ahora entra por el costado Werner al extremo izquierdo. Ya juega con 2 extremos naturales. La pelota la maneja el dueño de casa en un estadio apagado, lógicamente, Gastón. Con 12 goles de diferencia, poquito desde afuera puede hacer la gente. Scovena, el número 10, suelta para Werner. Desdobla, no, vuelve a jugar. Ahora para Núñez, juega la pelota para Scovena. Ahí va el 10, juega sin idea. Piensa, pica, por ahora fácil para Tahuate. Arriba Julián Sotocueto. Y aparece él, el que tiene que aparecer cuando las papas queman, descuenta Ballester. Bueno, hay mucha diferencia entre uno y otro, pero Julián en este caso se sale con las suyas. Buen lanzamiento, ayer Ballester le levantó un partido terrible a Piñeiros y bueno, tiene que ir por esta vía. Primer gol para Julián Sotocueto en el partido, que es uno de los goleadores de Ballester. Con este suma 17 en lo que va del torneo. Se pasó volando el primer tiempo, ya pasaron 20 y lo sufre Ballester, que pierde por 11. 16-5, gana el campeón panamericano. Silva para Guilherme, otra vez piensa el 7, el cerebro del conjunto de Tata, arriba Guilherme, afuera directamente, a ver si liga Valle ahora en la contra, intenta subir para correr la primera o la segunda oleada. Vasco Vena, cruce o no, va el 10, bola para Sotocueto, suelta la pelota, se la juega él en la personal, otra vez para Matías, finta de brazo, defensa, terrible las ayudas y creo que va a haber una amarilla, Yara. Amarilla para el capitán de Tahuate, para Toco. Uno de los jugadores que nació en Tahuate, ¿eh? La historia de él es que nunca se fue de ese club
Recordemos que es un club bastante nuevo en la élite del handball brasileño, pero que Toco es uno de los históricos de la casa. Canepa para Soto Cueto. Núñez, a ver qué puede hacer Santi del extremo. Sube Juli. ¡Bomba! A dos pies a los jugadores de vóley. Golazo de Julián. Es el que quiere iniciar la remontada y lo está logrando nuevamente. A dos piernas, golazo de Juli. Juli ya lleva dos goles sobre cuatro lanzamientos, 50% de efectividad para él. Tiene que aparecer más, Santos, desde el lateral derecho, termina como izquierdo. Le protesta a Lenzi. No pasa nada, dice el árbitro argentino. 10 abajo para Ballester. Ahí vemos la repetición. El contacto. No había nada, Juli. No. Bueno, está muy bien. Tiene que jugar Ballester, ¿eh? Tiene que seguir marcando, no tiene que bajar los brazos, nunca se sabe. Santos para Silva y Silva para Guilherme. Piensa la tres primera línea. A ver qué hace Tabaté, que suele pasar los minutos y después te quema en el cambio de ritmo. Pelota para Hidalgo. Suelta otra vez para Silva como lateral derecho. A ver qué hace Santos. El 10 arriba, lanzamiento. Tommy Villarroel. Falta dura de Bufa y encima... Hay dos minutos para el cordobés, ¿no, Yara? Así es, primera exclusión del partido para el cordobés Bufa. Ahora seguramente veremos en la repe el empujón que vimos de primera mano. Ahí, mirá, mirá cómo lo toca en el aire, lo estabiliza. Y peligrosa caída de Thiago que rozó con el mentón el piso, ¿no? Clarísima. Y si era algo más, no te digo nada, ¿eh? Difícil, ¿eh? Peligroso. Lo tocó en el aire, se va fuera el cordobés. 120 segundos afuera. No, recordemos eso, ¿no? El empujoncito, los brazos extendidos, no se puede porque es muy peligroso para el atacante. Ahí lo vemos. Enojado, Bufa, que viene de Escuela Pías a reforzar a Ballester. Desde el verano ya está en el conjunto de Leo Fernández. Toda la bronca y la impotencia del 5. Juega Guilherme con uno más. Tahuate para romper más el partido. Si se puede. Guilherme arriba. Tome Villarroel. Y toma. Y toma Villarroel. Se hace grande el nene. Junior levanta a la gente con lo que puede. A ver si desde el arquero se empieza a levantar el partido. Bravo, Tomás. Ballester te necesita y mucho para empezar a soñar. Quinta atajada para Tommy sobre 16 lanzamientos, 31% de efectividad. Mirá vos, la doble atajada de Tommy. Sensacional, espantapájaro frente a Toco. 10 de diferencia, quiere recortar Ballester. Va a ser clave si puede achicar el marcador para el segundo tiempo. Canepa afuera. Le corre un poco el reloj en contra, pero la tenía que pensar más, me parece. Bola para Perrela, que ahora entra en el lugar del 35. Entra Guilherme con el 28. Había un cambio de defensa-ataque. Dos pivots, mira, ahora presenta Tahuate. Claro, con uno más. Pone la bola para Alemão, se va directamente afuera. En el extremo ya cambió Andrade. Mucha rotación en el equipo de Tatá y corre Valle. Ram, Valle, Ram. A ver si puede descontar y pensar en una remontada que por ahora, Rudich, está imposible. Y te voy a agregar un factor, Román, que es el factor cansancio. Ballester ayer jugó una verdadera final contra Piñeiro. Se le escapó ahí, lo tuvo cerca. Está cansado, Tahuate viene rotando y ganando con muchísima holgura a lo largo del campeonato. Piñeiro que en un rato juega con River. A ver si por lo menos el millonario puede hacerle algo más de fuerza porque por ahora Ballester está lejos del campeón panamericano. Covena. Con Soto Cueto, piensa el derecho en la derecha. A ver qué hace el equipo de Leo Fernández, si puede acercarse algo más. Pelota para Werner. Werner para Canepa, no para Soto Cueto. Apunta Julián, bomba arriba. Y encima otra más de Mike. Bien, Mikey, ahora yendo abajo, leyó muy bien el lanzamiento. No le buscó al otro palo, pero sí lo encontró ahí abajo contra este. Octava tajada de Mike en el partido sobre 14 lanzamientos. Ya lleva un 57%. Sumale una más a Villarroel. Buena mano de Tommy. El arquero de lo mejor del equipo local. Corre Valle. A ver si puede con Escobena. Sube arriba al 10. Casi la pierde Soto Cueto con todo. Había agarrón. Sube Julián. Bomba. Y no hay nada. ¿Cuántas lleva el arquero de Ballester, Yara? 6 atajadas sobre 17 lanzamientos. Lleva 35% de efectividad. No son malos números lo del arquero, sobre todo contra rivales que lo han batido mucho de contragolpe, Rudich. Sí, sí, han sido atajadas de calidad, A veces las estadísticas, fijémonos en el caso de Mike, ¿no? Buena estadística, pero lanzamientos por ahí más fáciles con ayuda del bloqueo. En este caso, mirá, ahí lo tenés nuevamente, Al uno de Ballester que está teniendo una muy buena noche hasta acá. Bien, Escobén, arriba contra Toco. Tiene que darle un poco más de juego, Valle, así en el uno contra uno. Fluidez, es imposible, fluidez. Sí, fluidez. Fluidez necesita Ballester. Va Escobena con Filipuzzi. Otra vez la falta. Eso es lo que le grita Gallego. Dale movilidad, que huele la bola. Otra vez Filipuzzi. Ahora sorprende a todos. Desde afuera, Nacho. Bomba para descontar. Clave que empieza a entrar el balón. Bien Nachito Filipuzzi en esta acción, definiendo abajo. Inatajable para Mike. Primer gol para Nacho Filipuzzi en el partido. Tenía 9 en el torneo. Con este gol ya son 10. Que arrancó de extremo Filipuzzi. Sorprendiendo a todos.
pero volvió a su puesto natural y metió un misil de afuera. 9 abajo para Valle, a ver si la remontada es posible. La pelota de Silva, juega la falta de ataque. No, cerca, Y me parece que va a haber amarilla. ¿Para quién? Yara, para el número 10, ¿puede ser? Así es, para Mati Escobena. Mirá, en la acción, como el gesto es clarísimo. Lo agarra, lo levanta, lo tira para atrás y cae de boca el jugador brasileño. Dice que no con la cabeza Escobena, Y hay tiempo muerto, me parece, para el conjunto visitante. La gente que se enoja, pero me parece que se enoja con el equipo rival, no con la pareja arbitral. Aunque Elio Fernández habla con Lenzi, vamos a escuchar lo que dice el entrenador Tata. Arréglese Rudich con el portugués ahora, ¿no? A ver. No, hay algo que pasa siempre, lo hemos visto a lo largo del torneo, que a Tata, en cuanto hay algo que no le gusta, enseguida él no tiembla. Fíjate que el partido está 16-7, cómo está acá el conjunto brasileño liderando las acciones, pero él pide tiempo, y después vaya a saber uno qué dijo. La pelota la va a poner en juego Silva, que vuelve al centro. En Portuñol lo pueden decir. No, claro. Pero con los bombos era imposible, hay que decirlo también. Imposible, como lo tiene Ballester por ahora. A ver si es capaz de remontar. Yandro Barros al lateral izquierdo, con Silva y con Santos. Los tres derechos, Toco sale a jugar un poco en el ataque. Va para Barros, bomba de afuera, Villarroel, pero había... Parece que alguien estaba por dentro, ¿no? En un desdoble, Gastón. Y algún desdoble violento de los que hace Taubaté. Mirá, a ver, vamos a ver la situación, claro. Hidalgo, ¿no? Que pasa por adentro. Hidalgo estaba por adentro y juega Valle, que se quiere poner a 8. Sí, a 8. Cuesta mucho, pero Ballester estuvo a 11. A ver si puede acortar en el marcador las distancias y soñar en el segundo tiempo. Scovena con Filipuzzi y Sotocueto en la primera línea. Con Werner, con Bufa y con Núñez. A ver qué hace Nacho. Filipuzzi arriba, no se animó a lanzar. Pelota para Sotocueto. Juega Núñez, el ex de Grilli. Bola para Juri. Complicado el manejo de Ballester. Otra vez va Filipuzzi. Había falta desde atrás. Y me parece que hay 2 minutos, Yara. Así es. Ya te confirmo para el número 5 de Taubaté, Hidalgo. Sí, mira, empujó, ¿no? De costado, indudable. Algo que Nacho hace muy bien, ese uno contra uno y se va dejando caer y termina siempre ganando alguna exclusión. Bueno, se lo digo, Rudich. Si Ballester hace el parcial lógico de 2-0 con un jugador más, que es muy difícil, me quiero ilusionar con irme 7-8 al descanso. Y digo irme porque hoy me pongo la de Ballester y en un rato me pongo la de River. Ayer levantó una diferencia que llegó a ser de 6 goles Ballester, jugando muy bien, jugando un poco más tranquilo y cuando respondió principalmente su número 1, Tommy Villarroel. Y el Jamol argentino apoyando hoy al blanco de José Luis Suárez, que descuenta con Bufa, bate a Mike y se pone a 8 Ballester. A ver si puede confiar en la remontada, Rudich. El gol llegó desde el interior. Ale Bufa, que se anota. Mirá, bien el cordobés recibiendo la pelota. Buen pase también y bien Ballester. Primer gol para el pívot de Ballester. Me pongo yo también la roja, ¿eh? Mirá vos, lo de Ale Mau con la camiseta preparada. Juega con 6 en el ataque posicional, pero sin arquero el equipo brasilero, Gastón. Y el detalle de la remera, ¿no? Con su nombre. Pavarro, la pelota para Silva. Silva para Santos, juega con uno menos. A ver si es pasivo, pero bárbaro, Toco. Durmió Bufa en esta. Corrió por la línea, 45. Y Valle, que sufre un gol en superior numérica. Mirá, durmieron todos, Los tres que habían salido para arriba. Se le había escapado a Mato Escobena, no lo pudieron parar y Toco, ahí se anota. Y Toco, que no suele jugar en el ataque de Taubaté porque lo hace Vini, suma su tercer gol en este partido. Escobena en el centro con Filipuzzi, amaga, viene Nacho, la pelota para Sotocueto, a ver qué hace Julián. Penal. Adentro, penal, defensa interior de Vinicius y Ballester, que quiere llegar a 9. Clarísima invasión, lo cerraron a Juli, que encontró la pelota, casi la pierde. Mirá cómo la recupera y Vini estaba adentro, por eso habrá 7 metros. Sotocueto con Mike, el ex Piñeiro. Contra el 1 de Taubaté. A ver quién gana el duelo. Va Julián. Linda magia por arriba. La cabeza de Mike. Taubaté 17. Ballester 9. Hola, la Julián. Qué definición, El 21 por arriba de la humanidad de Mike. ¿Cuánto lleva ya? Lleva 3 y es el goleador de Ballester. Vuelve otra vez Alemão siendo arquero. Ayer lo sufrió en algún momento Piñeiro. De hecho, le hicieron un gol en contra. Ballester sin arquero y juega ahora como central el 2. Para Barros, otra vez Alemão, que seguramente va a diseñar y se va a ir al cambio rápido. Ahí fíjate, otra vez y se va al cambio rápido. Juega Barros para Silva. La gente pide pasivo. Barros de acá para allá. El 13 sube, bomba. Bola para Toco, espectacular.
¡Qué gran movimiento del 45 y el 13! ¡Otro más de Taboté! Como dijo Yara, no suele jugar tanto en ataque, pero cuando juega lo hace muy bien. Igual lo asiste muy bien también. Seguro, suma su cuarto gol. Filipuzzi, giro, falta dura de Santos, complicado para Ballester. 9 abajo, 18-9, minuto y medio para el final. A ver si se tranquiliza Valle y le da un ataque más, Juega Juli, Toto Cueto, con Núñez, Vasco Vena, a ver si puede Filipuzzi arriba, falta dura. ¿Y hay algo o no hay algo? Me parece que no, le dirá que no simule, si no ya hubiera sancionado, claro. Nada. Lenzi mira al 25. A ver, ¿había algo, Ruiz, o no? No, bloqueo fuerte. Nacho, que tiene esa tendencia a ir hacia adelante. Bueno, se habrá comido un golpe de más. Fuerte la defensa de Taboté. Minuto final de este primer tiempo. Filipuzzi, gran bloqueo de la defensa de Brasil. Y sale jugando Perrella. No, calma la pelota porque es el último ataque seguramente de este primer tiempo que sufre Ballester. Una derrota dura por 9 goles. Muy difícil para que levante esto, pero la gente y su amor propio todavía creen. Juega Santos, Silva, Barros, 38 segundos para el final. Silva piensa el 7, arriba el 13, no, amaga, suelta, juega la bola, para el extremo, no. La piensa el 13, la analiza, la duerme, Escobar arriba, falta dura del 10. Se va a venir el pasivo, Rudich, me parece, Sí, se va a levantar seguramente la manito. Me quedaba con la defensa de Ballester, buen movimiento ahora, sabiendo que no hay lateral lanzador, porque está Barros, está Thiago del otro lado y Andrés Silva no suele soltar tanto el brazo. Bien la defensa acomodada en el fondo. Silva con Santos, juega el 7, el 2 contra 2, caderazo, bien de Villarroel, pero me parece que va a haber algo para Bufa. Segunda exclusión para el número 5 de Ballester, Bufa. Y la cara de Elio Fernández con la mano haciéndole andá a Lenzi. No la vi, claro, Rudy. Me gustaría verla, Claro, hay que ver una repe ahí, ¿no? Porque algo, digo, estaba Toco tirado en el suelo. A ver, ahora. Ahí va Bufa, lo agarra Toco, lo agarra, se lo lleva. Pero también Toco, Me parece que es demasiado en 2 minutos. Hay mutuo agarrón, me parece, entre los pibos, Toco no es de quirófano, No es limpito, Sufre Bufa la segunda exclusión, complicado para el pibe del cordobés. Y Ballester, que tiene 6 segundos. A ver qué hace. Filipuzzi, 3, 2, 1. Me parece que Valle se olvidó del marcador, Me parece que se olvidó de lo que faltaba. Desconcentrado el conjunto de Fernández. Y nos vamos al descanso. 18 para Taboté, 9 para Ballester. Complicadísimo lo que tiene el dueño de casa, Gastón. Sí, un partido difícil, Se ha planteado de esa manera. Se va igual Ballester con una mejor imagen de lo hecho en los primeros 10 minutos del partido, donde sufrió demasiados contras. Después logró acomodarse, pero claro, ya la diferencia era amplia, Fíjate, 9 goles al cabo de los primeros 30. Estuvo 11 abajo el conjunto de Elio Fernández. Lo tuvo muy difícil. Llegó a ponerse a 7, a 8, pero volvió a tener 9 de diferencia. Nosotros nos vamos a ir al campo de juego. La señorita Yara Embón va a entrevistar a uno de los emblemas que tiene este conjunto, al señor Julián Sotocueto, que hasta acá, Gastón, no pudo hacer demasiado con una defensa muy dura que le planteó Taboté. Pero vamos a ver qué es lo que dice el 21, el lateral derecho que tiene el conjunto de Elio Fernández. Así es, estamos con Julián Sotocueto, uno de los goleadores de Ballester. Bueno, Juli, no pudieron romper el 6-0 ni a través de las penetraciones ni a través de los lanzamientos externos. Sí, se nos está haciendo muy difícil. Sobre todo no poder penetrar, tener que lanzar todo afuera. Tienen mucha altura ellos y encima un arquero muy bueno. Se está haciendo muy difícil, están corriendo de contra y ahí está la diferencia del tanteador. ¿Qué tiene que hacer Ballester para revertir el resultado y poder jugar la final mañana? Y tenemos que empezar a marcar, a correr, que es nuestro juego. Creo que si no marcamos y no podemos correr, después en el posicional se lo va a hacer muy difícil, que es lo que nos está pasando en este primer tiempo. Así es imposible. Bueno, muchas gracias. Era Julián Sotocueto, el lateral derecho de Ballester. Nosotros nos vamos al corte con esta imagen. Ahí vemos el 18-9 para Ballester. Volvemos para analizar lo que pasó en estos primeros 30 minutos. Gana el campeón panamericano y mañana por ahora juega la final. Ya volvemos. Aquí estamos en el descanso de este partido que por ahora gana tranquilo Taboté. Lo va llevando muy bien el campeón panamericano. Estamos con Gastón Rudich en la casa de Sociedad Alemana de Gimnasia
de Villa Ballester. Nosotros, Gastón, nos vamos a ir a ver lo mejor de esta primera parte. Dale. En donde Tahuate ganó con mucha claridad y por ahora se está metiendo en la final del campeonato. Ahí vemos en el arranque del partido, complicado para Ballester. Desde el extremo aparecía Alemão. Qué muñeca, ¿no? Qué jugador Alemão. Y del otro lado Sepan, ¿eh? Sí, sí, y Cándido también, ¿eh? El zurdo que juega en la punta, ¿eh? Jugador de la selección ahí. Un gol importante, ¿eh?, de Santi Canepa, que ayer fue artífice en la remontada de Ballester. Ballester en un momento se puso 5-3 y parecía que le podía pelear hasta el final con estas atajadas de Tommy Villarroel, pero después en el contragolpe lo mató el conjunto brasileño, le llegó a sacar 11 de diferencia. Sí, un Ballester que fue de menor a mayor, ¿eh? No le salían las cosas, pero después empezó a entrar en partido, apareció Tommy Villarroel, jugó con un poco más de serenidad y empezó a encontrar el gol. Fíjate que le llegaron mucho, mucho a Tommy Villarroel de los 6 metros de contragolpe. Sí. Fácil para Tahuate este pasaje de partido. Por el costado de Hidalgo, estaba Cándido. Nada que hacer para el arquero joven de Ballester. También estaba Alemão, que hace este gesto técnico fantástico, de lo mejor de partido. Sí, sí, sí. Nivel internacional para Soares, ¿eh? Alemão, como dice su camiseta, así se llama. Cuando seguimos viendo eso que decías vos, los 6 metros, ¿no? Y el flyer. Fíjate la magia que le metía Tahuate jugando con todo el estadio en contra. No le importó nada. Después apareció un poco Soto Cueto para achicar algo el marcador. Sí, sí, aparecieron pinceladas de Julián para ir decorando el resultado y para, por qué no, permitirle soñar a la gente de Ballester. Fíjate, la doble de Tommy Villarroel. Primero desde 9, después de 6. Fantástica la atajada de Tommy, de lo mejor de Ballester, en un equipo de Darío Fernández que le costó y mucho este primer tiempo. Así que vamos a ver qué hace, qué piensa el gallego junto al Tano Betti para tratar de enderezar lo que puede ser un partido muy complicado. Vamos a ver qué sale desde el banco suplente en la cabeza del gallego para darlo vuelta. Está dificilísimo, hay una superioridad notable, ¿eh?, de parte del equipo de Tahuate. Si te parece, Román, vamos a ver estadísticas, ¿eh? Perfecto, nos vamos a ver el trabajo de la señorita Yara Embón. Ahí tenemos en placa, fíjate, 18-9, 9 de diferencia. En lanzamientos, 22 para Tahuate, 19 Ballester, muy parejo desde ese lado. Sí, sí, por ese lado sí. Fíjate que de los 9 metros, mucho mejor el equipo de Tahuate, pero lanzó poco porque, claro, desde los 6 metros le metió 13 de 14. Mucha efectividad para el equipo brasileño, lo decíamos, ¿no? Fusilaron de 6 metros. Exclusiones, una más para Valles, las pérdidas, dos más solamente. Y en atajás, algo parecido, lo que estuvo en la diferencia es en los goles de 6 metros. Fíjate la gran cantidad de contragolpes que terminó metiendo el conjunto visitante. Así que nosotros nos vamos a ir yendo a la pausa para el segundo tiempo. Pero mirá lo que tenemos acá, ¿eh? La camiseta de los gladiadores para que escribas al hashtag Handball en Deporte B para que te la llevas, y la que tiene Gastón, la de Panamericano, para que le sortee la gente el lunes, se la va a llevar por Facebook. Todo esto del premio de este gran partido, Rudich. Impresionante, ¿eh?, lo que tenemos para vos. Escribirnos a hashtag Handball en Deporte B. Nos vemos, nos vamos a la pausa y volvemos para el segundo tiempo a ver si Ballester puede remontar este duro partido. Estamos para vivir el segundo tiempo de este partido, de la primera semi aquí en Ballester, de este Panamericano de Clubes. Un sueño mundial que por ahora es pesadilla para Ballester. Pierde por 9, 18 para Tahuate, 9 para el dueño de casa, que así se está quedando afuera del torneo que organizó, que le puso muchas ganas. Pero Tahuate tiene algo más o mucho más handball, Gastón. Sí, sí, tiene handball, ¿eh? Handball y del mejor, ¿eh?, de primer nivel. Y lo está desplegando, lo ha desplegado en el comienzo del partido. Enseguida salió a matar, ¿eh?, con un Mike inspirado bajo los tres palos, con una muy buena defensa, con bloqueo, ayudando, ¿eh?, mucha colaboración en el fondo, mucho grito, mucha actitud también. Y eso se vio reflejado en la contra, ¿eh?, esa intensidad que propuso el equipo de Marcus Tata para enfrentar a Ballester en los primeros minutos y que dio cátedra de contra porque sacó una diferencia inusitada de 7 y 8 goles. Dame la clave de Rudich, que es lo que tiene que hacer Ballester para por lo menos acercarse algo más en el marcador. Tomás Villarroel, fundamental, ¿eh?, como viene haciendo en los últimos minutos del primer tiempo, y después tratar de salir rápido para achicar.
pero no perder la pelota. Es fundamental que Ballester no pierda la pelota, porque si no esto se va a ir cocinando. Y ahora, ¿cómo ves a los chicos de Ballester por ahí abajo? Las caras, dame el ánimo de un equipo que tiene que remontar un partido durísimo. Y los ánimos están bastante bajos. De hecho, cuando fuimos a buscar a Julián Sautocueta para hacer la nota en el entretiempo, quería irse directo al vestuario a escuchar la charla técnica. Ahora entraron un poco más concentrados. Charla a la que está dando cogote Andrés Kobusek, con Chucky Canepa, con Nacho Filippuzzi. Acordate que podés vivir el minuto a minuto de este partido con el hashtag numeral Handball en Deporte B. Gastón, decime lo que tira la gente. Ah, decenas y decenas de mensajes. Mirá, Yurema Araceli desde Chaco, gente desde Santa Cruz, desde San Juan, desde todos los rincones del país siguiendo Handball en Deporte B. Chochos todos, obviamente, por la vuelta del handball, ¿eh? Algo que tanto amamos, a la pantalla chica. Recordá que está en juego la camiseta de los Gladiadores, escribiendo al numeral Handball en Deporte B. Y después, también en las redes sociales, en la semana, tendrás el sorteo de la camiseta del Panamericano, que cuando termine el partido, la señorita Yarambón acercará a la figura del encuentro, la va a firmar para que después, en la semana, vos participes del sorteo y te vas a llevar la remera de este Panamericano, del sueño mundial que por ahora va para el lado de Brasil. Sí, sí, un Taubaté, ¿eh? Por ahora, en la primera semifinal, imponiéndose claramente ante Ballester. Como decíamos, habrá que ver qué puede hacer el equipo de Elio Fernández para intentar achicar la diferencia y al menos, ¿eh?, especular, llevar el partido a un lugar alcanzable. Porque después, estar a 4 goles, por ejemplo, o a 5, me imagino un final cerrado, la gente, los nervios también de algún brasilero, ¿por qué no? Buenas intervenciones de Tommy, me parece que por ahí pasa la cosa. Hay que ver en qué modo sale Taubaté también. Por lo pronto, te diría que vuelven algunos de los titulares. Vuelven los titulares, vuelve la acción, vuelve el segundo tiempo, vuelve partido y vuelve y volvió Handball en Deporte B. Lo estás viviendo desde casa. Si no estás en el Mundialista alentando a Valle en este difícil partido que tiene 9 goles abajo al dueño de casa que tiene que remontar. Juega la pelota para Silva. Silva para Cepán. Volvió el zurdo a la cancha. Tata quiere matar el partido cuanto antes y pensar a pesar de la final. Elio Fernández tiene que hacer la heroica con sus jugadores. Barros, había pasos, afuera directamente el lanzamiento del 13. Bola para Ballester, que tiene que jugar pelota a pelota, Rudich. Gol a gol, minuto a minuto, e intentar llegar al final algo más ajustado. De eso se trata, empezar a disfrutar también del partido, porque si uno lo mira con frialdad, esto está casi imposible. Pero si Ballester empieza a disfrutar de este evento en su casa, puede sacar algo muy bueno. La pierde Valle, así complicado, la robaba Silva, Filippuzzi no la controlaba, y sale corriendo Taubaté, que está tranquilo, sabe que tiene la experiencia y el marcador a su favor. Sexta pérdida de Ballester en lo que va del partido. Sepan para Silva, y Silva con Barros. Fíjate que Guilherme no volvió a la cancha. Lo va a guardar para mañana, seguramente Tata, salvo que se le complique la historia. ¿Va a desdoblar Cándido? No, todavía no. Juega Silva, ahora viene para Cepán. Bola para el 9. Afuera, la rosca, intentaba magia. Protestaba Cándido, un contacto de Werner. Y corre, Valles, corre. La pelota la maneja Sautocueta. A ver si juega con Canepa. Analiza, algo más tranquilo. Filippuzzi al borde de la falta del ataque, pero peor todavía, pérdida. Y va Vinicius, gol de Taubaté, otra vez 10 de diferencia. Segundo error no forzado de Nacho Filippuzzi, se le había escapado el anterior en la recepción, ahora fue un mal pase y bueno, Ballester, si va a jugar así, va a ser complicadísimo. Octavo gol de Taubaté de contragolpe, tercero para Vini, que lleva 3 de 3, 100% de efectividad para el pivot. Octavo gol, terrible el dato que tira Yarambón. 8 de los 19 fueron fácil cara a cara con Tommy Villarroel, así no hay análisis que aguante esto. Juega Chucky, la pelota para Sautocueta, Filippuzzi que se quiere redimir, va el 11, bomba arriba, ahí está, cruza el lanzamiento Nacho, descuenta Valles. Me gustó más, trayectoria larga, buen lanzamiento de pique. La pelota para Barros, no hay respiro en esta semi. Cepán, buen fin, que no tenga un buen fin de semana el 29, por ahora la está rompiendo de todos los colores. Saca 9 Taubaté. Y a ver si piensa, analiza, claro, tiene el marcador a su favor con la magia que le pone Silva desde el medio y los laterales que son como dos trenes a la carrera. Juega Cepán, desdobla Cándido, viene Barro, sube, pase de faja, hermoso para Vini, pero entre 4 lo cierran, Rudich. Lo rodearon como hay que marcar, a un pivot de las características y del prestigio justamente de ese, del 25 de Vini. Ahí damos, Cepán sube de 10 metros, amaga
La pelota para Barros, otra vez para Sepan, que queda como lateral izquierdo. Hay pasivo, Silva, ¿eh? Hay pasivo en el aire. Va el 7, bola para Vini. La recupera Chucky a correr. La bola para Cogote, deja la carrera en el camino. Werner Tomás. Estaba para otra cosa el lanzamiento, ¿eh? No es momento de rosca. La cara en el banco de suplente lo dice todo mientras festeja Mike. Otra posibilidad que deja escapar Ballester. No fusila a Tommy, intenta el lujo, le sale mal y por eso recupera a Tahuate. Tommy Werner no tiene goles en este partido, que en el torneo ya lleva en total 14. Barros amaga, juega la pelota para Sepan. Silva, Sepan otra vez, Tommy Villarroel, y en el rebote tampoco le sale. La recupera Sepan, ahí saque de esquina. Otra más para Villarroel y ahora que anda muy bien el 1 de Ballester. Lleva 7 atajadas sobre 21 lanzamientos, 33% de efectividad. Era un lanzamiento difícil, ¿eh? Estaba tapado, pero reaccionó bien el arquero de Ballester y le bloqueó ese tiro a Sepan. Sepan con Silva, otra vez se va Cándido como doble pivo. Sube Barros, bombazo, y Villarroel en el mejor partido del Tommy del torneo por ahora. Corre Ballester, apura Soto Cueto. Viene Canepa, tiene que descontar como sea Ballester. Juega el 17, amaga, sale Toco, busca el pase a su hermano. ¡Julián! Mike encima con la pierna y la pelota. Otra vez para el campeón panamericano. Qué fácil, ¿eh? Que desperdicie las chances de Ballester en este caso. Bueno, el intento de lanzamiento de Julián, de cualquier manera, claro, hay que pasar ese bloqueo enorme. Y atrás está Mike, que mirá cómo viene a festejar al banco, ¿eh? Está Chocho, el arquero de Brasil. Muy buenos los números de Mike, que lleva 10 atajadas sobre 20 lanzamientos, 50% de efectividad. 10 goles, 10 atajadas. Qué números de Mike, ¿eh? Y qué arquero, con su talla, porque es un arquero que no pasa el 1.80 m. Hasta acá, el mejor arquero del torneo, él o su hermano. Uno de los dos, que en un ratito lo vamos a vivir en el Piñeiro River. Quédate, que viene de Lorenzi para relatar lo que puede ser el sueño de River. Por ahora Ballester lo tiene en pesadilla. Chucky, cara a cara con Silva. La bola para Lemao, otra vez para el 7. Juega, analiza, pelota para Vini, se da vuelta. Todo fácil, todo muy sencillo para Tahuate, que saca 10. Qué giro metió Vini, ¿eh? Para silenciar y enmudecer al estadio, qué giro que metió. Y Sandy al límite, casi de los 2 minutos, ¿no? Juega Canepa, la pelota para Filippuzzi. Se calma el ritmo del partido, la gente se acalla. Ve que su equipo no recorta en el marcador y gana por 10 Ballester. 4 goles lleva Vini, se acerca al goleador del partido, que es Alemão, que tiene 5. Juega Filippuzzi, bomba de Nacho, muy anunciado. Bloqueaba Vini, la toca Mike. Y así Rudich, es imposible ganar al mejor equipo de América. Una de cal y una de arena, Ballester, ¿eh? Hacen alguna buena jugada, buenas intervenciones de Tomás Villarroel, pero después en ataque flojo. Insiste con esa cuestión de uno contra uno, de saltar muy rápido el lanzamiento. 4 lanzamientos lleva Filippuzzi, 2 goles, 50% de efectividad. Dejamos el argentino con la camiseta de Ballester. En un rato se va a poner la de River. A ver si tenemos algún argentino en la final. Esto sigue siendo todo brasilero. La pelota para Santos, amaga, el 10, había pasos. Corre Ballester, a ver si puede acelerar. Pero no pierda la pelota, muchacho. Juega Soto Cueto para Filippuzzi. Busca la finta para Canepa. Gran defensa de los brasileños, que encima bajan bárbaro, Gastón, para plantarse en ese 6-0. Soto Cueto, Canepa para Nacho. Filippuzzi al medio. Fácil para Mike. Cuando hay un 2 minutos, me parece, Yara. 2 minutos para el zurdo de Tahuate, para Sepan. Sí, sí. Bonfim se pasa de revoluciones. A ver, se le sale un poquito la cadena. Bueno. No sé si estoy tan de acuerdo con el 2 minutos en este caso, pero se le salió la cadena y hay una advertencia ahí a HF, ¿no? El jugador que va hacia afuera cayendo ante el mínimo contacto. Es 2 minutos, algo que no era. Bueno, en este caso, buena decisión para el equipo argentino de parte de Lenzi López Grillo. Creo que hay un toque, me parece, en el pecho o en la cara, sí, del zurdo a Villarroel, a Filippuzzi. Pero hay tanto toque en el partido, ¿no? Ni hablar. La cantidad de toque, ahí lo vemos al 29, enojado, pero tranquilo porque sabe que gana por 10. El asistente, el delegado, Rolando Férez, le dice que vuelva al banco y juega la pelota Ballester, pero otra vez se equivoca Filippuzzi. Complicado arranque de Valle cuando tenía que descontar y por lo menos acercarse 6-7 goles, se va 10. Sí, demasiados errores. Seguimos, ¿eh? Con el no forzado, otro error más de Ballester, en este caso en el pase, y por eso Tahuate tiene posibilidad de ponerse a 11. Octava pérdida de Ballester. Parece que se viene Escobena a la cancha en lugar de Filippuzzi. No está teniendo un buen arranque el 11, más allá del gol, el bonito gol que lanzó desde el lateral derecho cruzado, pero ha perdido un par de bolas. Silva, que ahora juega con la camiseta de arquero. A ver si recupera Valle y tira, que no hay nadie en el arco. Juega
Se para la pelota para el 10, afuera directamente, lanzamiento de Santos. Saca y juega Valle, a ver si puede. Perfecto, Alemão, cortando la falta. Y corre Ballester con Canepa. Scovena con la 10, el 17 y el 21. A ver qué hace con uno más. Ballester, se le cae una idea o se le complica. Lo que se le cae es la bola de la mano. Complicado momento para el equipo de Leo Fernández. Ya está Sarmiento en la cancha. Pierde la pelota el conjunto Ballester. La recupera Soto Cueto. Y así es difícil. Hay, me parece, Gastón, una falta de intensidad en el ataque blanco. Y estoy viendo mucho cansancio por el lado de Ballester también, ¿eh? Pasa factura el torneo. Un torneo de 5 partidos en 5 días. Y un Ballester que había empezado de menor a mayor y que se encontró ayer con Piñeiro, que le ha sacado, te diría, la mitad de esa energía. Y por eso, promediando 10 minutos del segundo tiempo, se los empieza a ver bastante cansados. Jugadores como Santi, como Chucky, como Julián Soto Cueto, que vienen llevando el torneo adelante. Ahí está Scoven hablando con Tatá, dos que se conocen del handball brasilero. Sí. Recordemos que Matus Scoven el año pasado jugó este mismo torneo con la camiseta de Piñeiro. Igual que Julián Soto Cueto, goleador y MVP de la edición 2015. Realizada en Brasil, como siempre, ¿eh? Es la primera vez que está jugando el Panamericano de clubes en un país que no sea Brasil. Lo hizo Buenos Aires con Femeval y Ballester a la cabeza. Soto Cueto, Scovena, a ver si puede el 21 para el prócer. Poquito del 7 hasta acá, no lo hicieron jugar mucho. Ahí va Canepa, dura defensa, Rolido. Y había falta contra el 17. Fíjate lo que dice Gastón, se queda en el suelo, le cuesta la recuperación. Muchos minutos en sus piernas, ¿eh? Y es desgastante, ¿eh? Jugar así. Aparte, la intensidad que ha propuesto Taubaté desde el comienzo, respetando al rival sobre todo, ¿no? Scovena para Canepa. Soto Cuento. Bomba de afuera de Juli. 20-11. Prendió la bazoca, mirá cómo lo fusila, ¿eh? Ahí viene la jugada, lo ves a Julián que se eleva. Mike no la ve, va a ese palo, pero no la puede contener. Tercer gol desde los 9 metros de Juli. Cuarto para él, que es el goleador de Ballester. Sepam para Santos. Ahora que agarra el centro. Descansa Silva. Entró al 88. El jugador Alan Silva en el costado. Llamado Diegón, como le dicen. Que ahora cae al suelo. Y hace que la gente de afuera se enoje. Se golpeó algo. No sé, me parece que se dejó caer para adelante. Se zambulló el jugador brasilero. Y en la caída probablemente se haya puesto o llevado por delante alguna rodilla, alguna pierna, algún codo. Se enoja ahí al banco de suplente de Ballester, me parece, ¿no? Sí, se enojan porque Chucky Canepa lo había tomado bien de frente al jugador, no lo dejó caer, no lo soltó tampoco, por eso se enoja el banco de Ballester. Ahí va la repe, mirá. No, perfecto la toma de Chucky. Ahí después me parece que Soto Cueto hay un toquecito en la cara, ¿eh? Después, ¿no? En el segundo movimiento. Juega Thiago, me hace seña en bomb. La pelota para Cepal, arriba el 29. Juega la bola y hay falta de Taubaté y corre y va Sarmiento. Tendida del otro prócer que tiene Ballester. Quiere ser inmortal el 14. Toma, golazo, Rudy. Y pide timeout. Mirá lo que logró Ballester a través de una salida rápida con Mato Scovena para Sarmiento. Que el técnico Tata se siente incómodo. Lo decías, no le gusta lo que ve y pide tiempo muerto. La traducción a cargo del señor Gastón Rubich. Le pide que jueguen para afuera, ¿eh? Que inicien con ese 2-2, pero que jueguen para afuera para dar espacio luego hacia Cepan. Vamos a ver si traduje bien o no. Pero bueno, lo que le está pidiendo es eso, ¿no? Que generen superioridades, porque se ha atascado un poco un ataque y más allá del resultado, del descuento y todo, lo que le molestó a Tata es eso, ¿eh? Que no hayan encontrado espacio disponible para lanzar. Qué golazo metió recién Sarmiento. Veíamos la repe del Dire, ¿eh? Lo enfocaba al 14. De poco juego en el partido, pero la primera que tuvo la mandó a guardar con una magia. 20-12, a ver si revive Valle. Tommy Villarroel y Vini agarra todo lo que hay dando vuelta por ahí. Otro más del pívot. Corre Ballester con Canepa para el partido que se rompe. Cogote, Soto Cueto, amaga, bárbaro. ¿Y quién aparece, Mike? Pero hay 7 metros y 2 minutos, Yara. Así es, 2 minutos para el pívot Vini. Bueno, bien, ¿eh? Bien, vaya a estar sacando rápido. Lástima. Justamente ese hombre, Vinicius, estaba de pescador porque la encontró con un medio mundo. Porque si no, Ballester tenía una gran chance de descontar como no había descontado hasta ahora. Mirá, ahí va Juli en la acción individual. Había sido una enorme atajada de Mike igual, ¿eh? Sí, pero había falta, agarrón del cuello. Y va otra vez Soto Cueto con Mike. A ver qué hace el 21. Gol. Gol de Juli. Se pone a 8 Ballester.
Le quedan 20 minutos de vida en este campeonato. ¿Podrá? Y vamos a ver, ¿eh? Tiene que seguir por esta senda de a poquito, sin perder la calma y sin desesperarse. Segundo gol para Julián Sautocueto de penal. Lleva 5 en el partido. Es el goleador de Ballester. Juega Aguaté, tranquilo, piensa, analiza, 21-13. Le queda menos de 20 el partido, por ahora sin ningún problema. El campeón panamericano maneja y se mete en la final. La bola para Guilherme, que volvió a la cancha, la guarda 28, la pierde. Bola atento para Ballester, le pone gana por lo menos Valle, ¿eh? Corazón valiente el de Elio Fernández. Y sí, y tiene la pelota, y tiene que volver a jugar, y tiene superioridad. Séptima pelota perdida para Taubaté, Ballester tiene 8. ¡Gane para! ¡Linda bola, Escobena! Para Sarmiento, era el pase antes, durmió Matu. Bola de Sarmiento para Julián, a ver qué hace el 21. ¡Bomba arriba! Lo grita todo el handball argentino. El 21 ahora se prende fuego. Bien, Julián, mirá, ahí va, le sale para el punto fuerte. Lo encuentra mal parado a Mike, la pone a guardar, ¿eh? Ahí donde tejen las arañas, contra el palo, golazo. Golazo de Juli. Dénselas todas a Julián, que es el goleador de Ballester. Tiene 6 goles en lo que va de este partido. Y él también es el goleador del partido. Y a lo Julián, a lo Junior, ¿te acordás? En la selección Junior que jugaba de lateral derecho. Sensacional lanzamiento de Juli. A 7 Ballester podrá ahora. Aprovecha o no el jugador de más. Silva, arquero jugador. La pelota para Santos. Guilherme de acá para allá. Buena defensa de Sotocueto. Mata el tiempo Taubaté. 7 arriba, 18 minutos. Hay pasivo. Juega Lemao. Pelota para Santos. Villarroel y corra. Corra Valles, corra Bacogote. Animal, Mike. Le tiró un balde de agua fría al mundialista Rudich. Mamita, mirá. Mirá cómo salta Andrés, busca el espacio y Mike lo lee perfecto. Va abajo. Sensacional, atajada de Lum. Atajada número 12 de Mike. Sobre 26 lanzamientos, lleva un 46% de efectividad. Ojo que Tommy no está mal tampoco, ¿eh? Lleva 9 atajadas sobre 25, 36%. Mirá vos lo que cambiaba el partido. No sé si demasiado del juego, pero de lo anímico. Podía ponerse a 6 Ballester con más de 15 minutos. Es verdad que es muy difícil, pero se levantaba el mundialista. El prócer perdió contra otro prócer. Acordémonos de la definición de la zona, ¿eh? River le jugó muy parecido y sobre el cierre, estuvo ahí. Obviamente no llegó a alcanzarlo, pero hizo un partido entretenido y un poco más cerrado. Se leía los labios de Escobena. Vamos a jugar, decía el 10. Y es lo que tiene que hacer Ballester, ¿eh? Defender, correr y después pensar cada ataque como la última. Juega Thiago para Sepan. A ver qué hace Thiago. Sale a jugar Vini. Juega el Calo arriba con Guilherme. Duro, Chucky. Lo va a buscar a 12 metros. Al 28 se miran, se desafían. Juega Vini para Guilherme. A ver qué hace Santo. Duro lo de Chucky. Y ojo. Lo vi de acá el codo de Chucky. Hay 2 minutos y ahora, ¿no? Así es, Chucky Cane para el pívot de Ballester. Se va a sentar en el banco 2 minutos. Vamos a ver la rep ahora, ¿no? Me parece, le cruza el brazo y le pide disculpas. Sabe Chucky que se excedió. Se le fue el codo a Chucky, ¿eh? A ver. Mirá. Te dije, anaranjada. Desde acá se vio. Anaranjada, ¿no? Sí. Más. Que 2 minutos. Pero perdón, ¿eh? Hay un empujón de Vini. Mirá lo que encontré, ¿no? Un empujón de Vini. Como para justificar un poco el golpe de Chucky al pobre de Thiago. Se enoja, Canepa, por ahí reclamando eso justamente. Ahí ve, le muestra el labio, le dice, mirá lo que me están dando del otro lado. 21 para Taubaté, 14 para Ballester. Caliente partido, lo pudo poner más caliente recién con José, pero en el mano a mano apareció el gigante Mike, como siempre en estos momentos. Juega Silva, analiza el 7, piensa, Guilherme, se le cae la pelota de la mano, pega en el pie. ¿Será el momento de Valle o no? ¿Será el momento de Ballester, Ruiz? Es que si no, es ahora o nunca. Es a meterla ahora, ¿eh? Es a jugar con cabeza, con serenidad, sin perderla principalmente y tratar de llegar a 6 metros, que lo viene haciendo bien. Octava pérdida de Taubaté, que igualó a Ballester en pérdidas. 21, 14, quedan un poquito más de 15. Soñemos todos, pongámonos la roja de Valle, después nos ponemos la de River. Vamos todos por el sueño mundial. Juega Canepa, la pelota para Escobena. ¡Arriba, Matute! Gol de Ballester, a 6-6, se pone Valle. Descuenta, lo perdía por 11.
Y ahora la suerte para el lado blanco. Lo grité, se me salió el auricular, se me cayó para atrás. Buen gol de Matías. Bueno, con la suerte de que pegó en el club de hoy, eso le desvió la pelota a Mike. Juega Silva, la pierde otra vez y corra. Ramboyes, corra. Ahora va Sarmiento. Así no se puede. Así no se puede. Lo leyó bárbaro Mike. Mirá vos. Lo que atajó Mike otra vez, ¿eh? Dos oportunidades tuvo Ballester clarísimas, que fueron las dos contras de Andrés, ¿eh? El anterior que le tapó abajo a la derecha. Y en este caso me parece que, no sé si le adivina, pero se come un flor de pelotazo en la cara Mike. Qué lástima, ¿eh? Porque era momento de Ballester del partido. Así es, en uno de los peores momentos de Tahuatea apareció el grande de Mike. Ya lleva 13 atajadas en el partido sobre 28 lanzamientos, redondea un 46% de efectividad. Fíjate Yara, fíjate Román, que ya el equipo brasileño no saca tan rápido, ¿eh? Ya no propone esa cosa de vértigo. Atente, es un indicador, ¿eh? Con el prestigio que ellos tienen, con el estado físico, con el recambio, pero ya está jugando a otro ritmo. Tiene que tener cuidado porque sabe que Ballester está despierto. Hay cambio en el arco de Tahuaté, entra Luis Nacimiento con la 81. Fíjate que me parece que Sarmiento amagó y pensaba que se iba con todo Mike abajo, como hizo antes con Cogote, pero lo leyó bárbaro el arquero, se quedó parado en la cara, otra tajada más. 21-15, a ver si Ballester quiere vivir y la roba Cogote y va por la revancha, a ver si puede. La bola para Sarmiento y se le escapa, pelota para Escobar. Pescador y Ballester que se pone a 5 y un poquito de suerte y la historia puede cambiar. Y no está Mike en el arco, la fortuna una vez del lado de Ballester, ¿eh? Rodó para ese lado y no está Mike, atendi, Ballester está en partido. Silva, la pierde otra vez Ballester y la toca, dice Chucky, pero si la tocó no la pudo agarrar, ¿eh? López Grillo dice que hay un roce en los jugadores de Ballester. Y juega Tahuaté, que lo ganaba por 11, que se floreaba, que tiraba flies, que tiraba roscas. Y ahora se pone a 5, Valle, faltan 15. Juega Cándido para Santos, Santos para Bonfín. Arriba con Silva, dura defensa. A ver qué hace Sepan. No está claro. Ahora Tahuaté, defensa de Canepa. Se levanta el mundialista Rudich. No está muerto quien pelea. La pelota de Vini, hay pasivo, falta dura, Thiago retrotá y todo, López Grillo. Ya está, es pasivo, Román, es pasivo. Hay pasivo, Silva o Sepan, a ver quién juega. Este es el momento de Ballester, ¿eh? Ojo el pivote, ojo el pivote. A ver qué hace Silva, juega con Vini, buena defensa, grande. La ayuda de Escobena, una caldera lo que se está viviendo aquí en Ballester. Pasivo, a ver si va Sepan. Qué golazo metió este tipo, por Dios. Qué golazo metió este zurdo acallando el estadio. Tremendo, nos cayó a todos, ¿eh? Mirá sobre el pasivo cómo saca ese lanzamiento a pie firme, inatajable para Tommy Villarroy. Un caderazo tremendo que suma Sepan su tercer gol en el partido sobre 4 lanzamientos, 75%. Chucky, otra vez juega Ballester y rema como siempre atrás. Escobena rompe el travesaño. Sale ahora corriendo Tahuaté. Tuvo una, Valle. Y se le fue, me parece, puede ser. A ver qué hace Sepan. Gol. Gol de Tahuaté. Tenía Ballester la chance de irse a 4. Vuelve a irse a 7. Le habrá pasado el tren al conjunto de Leo Fernández, Gastón. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. ¿En qué momento? Cuando todavía quedan 13 minutos por jugar. Es una eternidad. Ballester lo está haciendo bastante bien. Pero una pena, ¿eh? Una pena lo que pasó. Bueno, a bancarla, ¿eh? A seguir jugando de igual manera cuando Elio Fernández sigue moviendo la primera línea. Repasamos los goleadores, quieren del partido. Por el lado de Tahuaté, 5 goles tiene Vini. Piden tiempo. Va a hablar Elio Fernández con lo suyo. Me imagino que intentará darle ánimo, sabiendo que estaba en el mejor pasaje Ballester de su juego, del 21-16, con pasivo y recuperar. Hable Gallego ahora. Hey, estamos en juego. Hey, prolijos en la marca, muchachos. Prolijos porque se les acabó el juego bonito. Se acabó el juego bonito. Prolijos en la marca y salimos. Nos la jugamos en nuestro juego. ¿Estamos? Hey, hey, con sistema en el ataque. Ponemos una 11, la terminamos acá a la izquierda. ¿Estamos? Vamos, vamos. Dame la frase del partido. Se acabó el juego bonito, le dijo Elio Fernández a los suyos.
Sí, sí, Elio Fernández recalcando, ¿no? Hagamos lo prolijo en defensa, en la marca, no hagamos, no nos, que no nos excluyan, básicamente, ¿no? No dejemos ahora al equipo con uno menos. Y en ataque tiró la 11, ¿eh? Así que vamos a ver por dónde definen. Qué momento, el 21-16, compasivo. Sepan, se sacó un gol de otro partido. Sí, el palo del lanzamiento de Canepa y a la contra, otro gol del zurdo. Dos goles que pueden valer una final. Ballester juega, piensa, pero le queda menos tiempo. 12 para remontar 7 goles y forzar algo más que los 60 minutos. Juega Canepa. Lumelo que vuelve a cancha. El zurdo de Córdoba. A ver si aporta algo desde la docta al 17. La pelota para Cogote. Hay un tiempo pedido desde la mesa. Me parece que algo que no va. Puede ser el control. Juega Ballester. Habla López Grillo. Y dice que hay 5 segundos que faltan en el marcador. No, y ahora me parece así que... Así es, cinco... sí reclama que faltan en el marcador 5 segundos. Vemos de fondo a la gente de River. Mire quién llegó, bravo. Mire, mire quién tengo aquí a mi lado, a la izquierda. ¿Eh? Tenemos a De Lorenzi, que ya está preparándose para el partido que viene entre Piñeiro y River. A ver si River puede dar el golpe. La pelota la maneja Valle. Se calma un poco el partido, se para, se enfría. Sale Scovena, me parece, por un corte. ¿Y ahora puede ser? No. Sí, puede ser en la pierna. Sí, sí, en la pierna. Baja. Sí, sí, es claro. En la pierna. Un corte en la pierna de Matu. Qué momento para salir. Pobre. La pelota de Lumelo. Vuelve a cancha, la pierde. Pero me parece que Scovena se ata, se limpia y vuelve a pelear contra Brasil. 23-16 para Tahuateque. Por ahora se mete la final. Canepa. Falta, falta. Y algo más pide la gente desde afuera. 12 minutos, ahí lo vemos a Matu con la pierna machucada, cortada, pero vuelve. Es un gladiador este. La pelota de Cogote para Lumelo, Lumelo para Canepa. Va Filipuzzi, palo y encima no le sale esta Valle. ¿Dónde pegó, no? En el ángulo. Había sido muy buena la jugada. Habían juntado gente, habían soltado y Nacho había encontrado el carril vacío. Fue bueno el lanzamiento, pero pegó en el ángulo. La cara de Filipuzzi de bronca. Tuvo varias en el palo. Yara. Ya erró 4 lanzamientos Filipuzzi y convirtió 2 goles sobre 6 lanzamientos, 33% de efectividad. Menos de 12, Tahuate lo gana por 7, algo más apretado estaba, ahora algo más tranquilo, va Sepan Bonfín. Tremendo lo de este pibe, en qué momento mete 3 bombas y se para otra vez en el marcador. Sí, sí, el artífice que le prohíbe la remontada a Ballester porque mete 3 golazos al hilo y en qué momento. Aparte, 3 seguidos, del 21 claro. Al 16 al 24-16, ¿y ahora? Sí, así suma 5 goles y se suman los goleadores de Tahuate con 5, que son Vini y Alemago. Canepa para Scovena, Sarmiento a ver si juega el 1 contra 1, la pelota para Santi, para Matute, Lumelo que pelea, Cordobés contra Paulista, gana por ahora el azul, la pelota sigue siendo para Scovena, corre el tiempo en contra de Ballester, 10 minutos. Y hay 8 de diferencia. Chucky para Lumelo. Lumelo para Canepa. Juega el 17. Bomba afuera, pero había falta. El tiro libre. Se le complica a Valle Gastón, ¿eh? Sí, sí, está difícil, ¿eh? Está difícil, no encuentra espacio. Bueno, le están dando un poco de descanso también a Julián. Por eso entró Nico Lumelo en el lateral. Un poco frío, tal vez. Tímido. Habrá que ver cómo se las ingenia el conjunto de Leo Fernández para salir de este brete. Quedan 10 minutos y la diferencia es de 8. Por ahora, Tahuate vuelve a una final panamericana y del otro lado, en un ratito, vamos a vivir Piñeiro-River. A ver si River sí puede con un brasilero, porque Ballester, aunque quiere, aunque le pone corazón, aunque la gente grita, no puede contra el mejor equipo de América. Por ahora pierde por 8, quedan menos de 10 y tiene complicada la historia. Juega Scovena con Canepa y este es con Lumelo y otra vez el 17 para el 10. Matute sube arriba, buena para Cogote y no le sale ni esa al capitán. Buscaba tiro de talento, pelota para Tahuate. Sí, buscó la definición más rápida posible, no dejarse caer. Por ahí marcado por la anterior jugada, ¿no? Cuando vas cayendo es más difícil cruzar el lanzamiento directamente afuera. Y es raro ver a Andrés Kousek sin convertir. No lleva goles en este partido. 2 lanzamientos, ningún gol. ¿Sabés que volvió Hamon en Deporte B?
y es trending topic otra vez, como siempre, la gente apoyando desde casa. Ahí lo tenés, handball en Deporte B, y encima te podés ganar una camiseta, Gastón. Tendencia, como siempre, más de 40 partidos del año pasado rompiendo Twitter, y ahora otra vez en este Panamericano de Clubes. Bien, 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 la gente que se suma, habíamos dicho, de todos lados del país, de Santa Cruz, de Chaco, de Córdoba, de Misiones, de todas las provincias. Vini, bate a Villarroel, 9 de diferencia, complicado, y vemos la repetición. Cómo se metió, cómo aceleró el 25, Rudich, Sí, sí, puso quinta, pasó de largo y ahora casi el partido roto, ¿no? Ya 9 goles, 9 por jugar. Canepa, Lumelo, la pierde, se tira, Covera, Guerrero, el 10, la quiere esta camiseta, volvió para jugar este partido, pero lo tiene complicado, se empieza a despedir Ballester de su torneo. Se está quedando fuera de la final, Gastón. Sí, 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 sí. Una pena por lo que luchó, por lo que batalló, pero bueno, tuvo también momentos bajos que le dieron de comer a un Taubaté que lo supo aprovechar muy bien. Covena para Canepa. A ver qué hace Matu. Mike encima aparece, imposible. Le agarra una mano. Se florea el uno. Uno de los grandes de América, Uno de los grandes del handball americano. Festeja, se abraza con su banco de suplentes porque sabe que pasó el temblor. 15 atajadas lleva Mike, sobre 30 lanzamientos, tiene un 50% de efectividad. Silva con Cepan, tranquilo ahora Taubaté, sabe que pasó lo peor, lo tuvo Ballester para remontar, ahí se ponía a poner a 4, pero apareció Cepan y ahora aparece del otro lado Barros, está tremendo, no era Santos el número 10, va Sarmiento a la contra, lo mete. 26 Taubaté, 17 Ballester en un partido, Gastón, que empieza a morirse, que empieza a decantarse para el lado del equipo azul. Como vos bien decís, esto está extinguiéndose. Y es Seba Sarmiento, que lo ves en pantalla el 14, que una vez más aprovecha el saque rápido del medio. Una de las características de Ballester, pero que fue muy bien abortada por el equipo de Taubaté a lo largo del partido. Seba Sarmiento es uno de los goleadores de Valle en lo que va de este torneo. Hoy sumó 2 goles y en total tiene 18. Porque pensemos en el poderío de Taubaté, ¿no, Román? Digo, Ballester es el equipo que juega rápido, que saca rápido el medio. No ha podido imponer esa velocidad. Le ha salido un par de veces. Lo ha intentado, pero enfrente tenés a la bestia negra del continente. Enfrente está este hombre que cuando había que meterla, la puso en el ángulo 3 veces. Imposible lo de Cepan para matar a Ballester. Piñero espera con River, a ver quién se mete en la otra, en la final, a ver quién gana la otra semi. Por ahora Taubaté lo tiene tranquilo, sabe que manteniendo la pelota un poco en el ataque, ya llega a la final. Roba la pelota, Covena, había falta antes, Silva piensa, habla, Brasil hace su juego, hace pasar la pelota, menos de 7 minutos, gana por 9, hay pasivo en el aire y va Cepan, a ver qué hace Bonfín para acá, para allá, falta de Covena. Se viene otro lanzamiento del 29 o se sacan algo de la galera. Va Silva, golazo, golazo de Silva. Tremendo lo del 7, 10 de diferencia. Fíjate, ¿no? Apareció Silva con ese lanzamiento bajo cadera infernal. Lo fusiló al pobre de Tommy Villarroel. Silva ya tiene 2 goles en este partido, 1 de 9 y 1 de 6. Soto Cueto, Mike, sumale otra en Bon al 1. Que cuando tenía que aparecer también, recuerdo esos mano a mano. A Sarmiento y a Kousek podía el partido tener otra historia. 16 atajadas lleva Mike, sobre 32 lanzamientos, 50% de efectividad. Qué número, ¿no? Aparte, qué calidad de atajadas, porque hay que aceptar que en este segundo tiempo, en el primero por ahí fueron lanzamientos un poquito forzados, pero en este caso fueron paradas impresionantes de 6 metros en el mejor momento de Ballester. Ballester pierde y Hamel en Deporte B es trending topic. Imagínate si River después del golpe le gana a Piñero. La gente copada en casa viendo la vuelta de Hamel en Deporte B. No en el torneo metropolitano, en un Panamericano de clubes que encima se hace en casa. 27 contra 17, 10 de diferencia, quedan 5. Cogote sabe que esto está liquidado. Mucha experiencia, muchas finales para el 7. Sabe que pasó el tren de Ballester. En el 21-16 estaba la clave. Fíjate el parcial, Gastón. 21-16 en el momento de Ballester. Mirá vos la diferencia que sacó después. Sí, sí, duplicó. Duplicó en pocos minutos con 3 guapeadas de Cepan. Buenos movimientos. Y ahí es justamente el 29 que la tenía, ¿no? Silva para Hidalgo. Cepan bomba. Y había pisa línea y sale corriendo, era Toco el que cometía la falta, y va Cogote, y va el capitán, y va la bola para Chucky, y encima se le escapa la pelota, le pega la pierna, todo mal para Valle, corre la pelota,
la pierde Hidalgo, momento del partido roto, desprolijo de los dos lados, se apura Valle, vergüenza deportiva, va Escobena, ataque corto, propone Ballester y defensa, va Lumelo y Mike. Y Mike. Arriba del 50 ahora, ¿no? Tremendo lo del 1. Impresionante. Tremendo. Mirá la finta, lanzamiento, ahí va arriba. 17 atajadas, 52% de efectividad. Qué animal. Contra este tipo, así, a este nivel, no se puede. Así no. Lo mira Nacimiento, le dice, es tuyo, y sí, apareció junto con Cepán en un momento de partido complicadísimo. Y le han variado los lanzamientos, lanzaron de todos lados, atajó todo. Silva, Cepán, hay algo que pasa, bufa con Toco, dos grandes. Miran. Dos muy grandes, ¿eh? No los quiero tener enfrente. Bufa le hace que habla, sí. Toco lo mira, no pasa nada, decime, Yara. No, Bufa le hace la señal de que Toco le está hablando. Juega Silva, la pelota para Santos, se cae de cabeza, falta en ataque, clarísimo, lo del 10, encima la suelta. No hay 2 minutos, esto está liquidado de hace un rato. Valle pudo remontar, pero se le escapa y pierde su sueño mundial de llegar a la Super Globe. Lumelo para Escobena, el 10, quiere con Sotocueto, pelean con Bufa. Ojo a seguir al cordobés con Toco y con Vini. Lumelo para Sotocueto, desprolijo el ataque de Valle ahora, con más corazón que gana, y ahí va a haber algo, Yara, ¿eh? Ahí va a haber algo, a ver. Así es, Toco ya estaba muy nervioso, así que recibe los 2 minutos. En un cara a cara con Bufa, Gastón, ¿eh? Se estaba andando de lo lindo, ¿eh? Y vino el empujón de atrás, hay que mover la Bufa, ¿eh? Mirá, entre Vini y Toco, bueno, lo ve Lenzi. Creo que venía ya del otro lado la situación, ¿no? Le habían tomado la patente. 3.5 para el final. Valle pierde, queda fuera de la final. Escobena arriba, doble suspendido. Falta técnica y ahora a correr. Va con Andrade cara a cara con Villarroel. ¡Afuera! El lanzamiento del 11. 3.5 para el final. 10 abajo. No hay remontada posible. Va Cogote con ganas. Se le va a Ballester su torneo, pero le va a quedar a Argentina la chance de River, ¿eh? Después con Piñeiro, con De Lorenzo y los relatos, vamos a ver si es posible un golpe de escena de River Plate. Paco Gote, la pelota para Sotocueto. Sin idea Valle ahora, Gastón, ¿eh? No, sin idea. En los últimos minutos del partido, lo que le queda, tiene que disfrutar este momento ahora frente a su gente. Es una oportunidad única de medirse contra el poderosísimo Tahuate. Juega Juli, gol del 21. Se pone el equipo al hombro, el actual MVP del torneo de la edición 2015. Fíjate, punto débil, lanzamiento al medio. Sí, sí, como hay que hacer, ¿no? Fusilando al arquero, no le dio, mirá, quedó enredado Mike dentro del arco. Séptimo gol para Juli Sotocueto, metió goles de todos lados, 4 de 9 metros, 1 de 6, 2 de penal y es el goleador del partido. Escribí a numeral Handball en Deporte B, en el Twitter, @DeporteB para todos, en Facebook, Deporte B para todos, seguinos el minuto a minuto. Trending topic otra vez, siempre. Handball en Deporte B marcando tendencia. La gente está loca desde casa, se quiere llevar la camiseta de los gladiadores y después llevará en la semana la del Panamericano, que en un rato Yara en Bol le va a hacer firmar a la figura del partido. Cepán, ¿quién será? ¿Será Mike? A ver por dónde pasa la historia. Juega Silva con Santos. Esto está liquidado. Lanzamiento, travesaño y afuera. Pelota para Ballester. Se va terminando Rudich, ¿eh? Yo me quedo con Mike, ¿eh? Yo me quedo, si hablamos de figuras, lo de Cepán fue muy bueno en ese tramo, estuvo mucho tiempo del partido sentado en el banco, pero lo de Mike ha sido contundente los 60 minutos del partido. A ver a quién le hacemos firmar la camiseta, Escobena con todo, penal, 7 metros, a ver, exclusión no hay, marca López Grillo y Lenzi de 7 metros, se va terminando el partido, minuto final en el aire, 27 Tahuate, 18 Ballester y atrás de Mike se mueve River para darnos el sueño mundial. Va Sotocueto con Mike. Afuera, Juli. Ni el tiro del final le va a salir a Ballester. Pierde por 9. Minuto final, Rudich. Sí. Para ver cómo cierra, para decorar el tanteador, para endulzar el resultado. Último ataque por ahí, del partido. Un Tahuate que chapó también porque ha jugado en serio. No ha aflojado en ningún momento. No ha sobrado al rival lo que ha hecho. Lo ha hecho dentro de las reglas. Un dignísimo finalista y probablemente, que le habíamos dicho en la previa, gran candidato a quedarse con la corona. Gran candidato, juega Cepán, 30 segundos para el final. La bola de arriba de Santos, gol, saca 10 de diferencia, Tahuate, corre Valle. Esto se termina,
el lanzamiento de Sarmiento, descuenta. Esto ya está liquidado. 8 goles de diferencia, 9, mejor dicho, 28-19. Se termina la historia, la muestra Silva. Ballester se queda sin chance de viajar a Qatar, sin chance del campeonato panamericano. Rudich, le queda la única chance a River ahora con Piñero. Bueno, bueno, ojalá, ahora somos todos de River, seteamos, cambiamos el chip, pero vamos a analizar lo que pasó acá, porque Ballester, que había hecho un flojo primer tiempo, bueno, flojo entre comillas, ¿no? Mejor dicho, había sido arrollado por Taubaté, logró reponerse, logró pararse, y de no haber sido por esas dos, tres atajadas sensacionales de Mike, ¿quién te hubiera dicho qué final hubiéramos tenido? A uno se lamenta con el 21-16, existía la chance de una remontada, un pasivo. Después de que Cogote y Sarmiento hayan errado dos mano a mano, pero Ballester estaba vivo y Sepal metió un caderazo al palo. Después apareció otra vez desde el extremo, otra vez en finta y la historia se terminó. Gran figura Sepal, gran figura Mike. De ahí no sale, de ahí sale el que va a firmar la camiseta del Panamericano que vos te vas a poder llevar en la semana en un sorteo que se hará en Facebook, en Deporte B para Todos. De ahí la figura, Rich, no sale, del 1 o del 29. Y va a estar por ahí, va a estar por ahí. Ya te dije, mi veredicto, para mí lo de Mike, ha sido sensacional. Que nos tiene acostumbrados a rendimientos de ese calibre con su selección. De hecho, si uno recuerda la final de Toronto, por ejemplo, contra los Gladiadores, fue el más lucido de la cancha, el que bajó la cortina. Cuando vemos los festejos, ahí está Taubaté en esa final y esperando, Merecido grito de Taubaté, gran finalista, gran partido del conjunto de Marcus Oliveira Tata. Y nosotros nos vamos a ir con la señorita Yarambón, que le da el gusto a Gastón Rudich y tiene la figura, el número uno, Mike. Así es, estamos con Mike, el arquero de Taubaté. Bueno, Mike, redondeaste un 50% de efectividad en el arco, te atajaste todo y apareciste en el momento que más te necesitaba tu equipo. Gracias a Dios, que ha conseguido hacer un buen trabajo hoy y ha ayudado a mi equipo a llegar a final nuevamente y ahora estar enfocado de nuevo para mañana. Mañana va a ser muy duro y hay que estar así 100%. Y sabiendo las diferencias de cómo toman el handball en Brasil y en la Argentina, ¿qué te pareció el rendimiento de los equipos argentinos? Los argentinos son muy físicos, ¿sabes? Muy fuerte, lanza fuerte. Siempre tiene uno contra uno muy fuerte. Y un momento, ya vuelvo. Se va Mikey, porque van a hacer la foto del partido para la final de mañana. Se va a celebrar el uno, gran figura del partido. Se saca la foto final. Todos los fotógrafos, todos los flashes van con los 16 más el cuerpo técnico, pero la gente mira al 29 y al 1. Qué prolijidad, mirá cómo posan, con la rodillita para arriba. Festeja Taubaté, celebra, lo escuchábamos a Mike, de una grandeza por fuera de la cancha, humana, sensacional, el uno que tiene el equipo de Taubaté, que viste también y defiende los colores de la verde amarela. Y lo vamos a escuchar al capitán de Ballester, la señorita Yarambón con Andrés Kobusek, el número 7. Así es, estamos con el histórico capitán de Ballester. Bueno, Andrés, dejaron todo en la cancha ayer y hoy, no se pudo. Sí, la verdad que si me preguntás, todavía estamos pensando en ayer y eso nos juega en la cabeza, pero en el tiempo nos juramos por lo menos morir jugando a los Ballester, que esto es lo que se vio, correr y correr y correr. Y por lo menos terminamos 10 días la segunda parte y dimos un papel más digno, pero estamos con el sabor feo todavía porque soñábamos jugar mañana el último partido con nuestra gente. Pero bueno, a veces no se puede, el rival fue mejor que nosotros y los felicito porque está en un gran nivel Taubaté. En ambos partidos, tanto en el de ayer como en el de hoy, les costó mucho entrar en partido, los primeros minutos de juego. ¿Crees que ahí estuvo la principal falencia? Y el ritmo brasilero no es lo mismo que el ritmo que jugamos los fines de semana. Y eso lo pagamos caro al principio en los dos partidos. Creo que para la próxima estaría bueno reforzar ese punto porque ayer lo pudimos remontar, hoy ya no. Y la diferencia del final del partido fue la misma que sucedió en los primeros 15 minutos. Pero bueno, no hay excusas, fueron mejores que nosotros y nosotros vamos a volver a entrenar, vamos a volver a ir al Nacional para el año que viene soñar con jugar la final panamericana porque para eso jugamos todos los años. A seguir como siempre entonces, muchas gracias. Está
la palabra de Andrés José. Y Yara, otra vez con Mike, me parece que se viene la firma de la camiseta, ¿no? Sí, volvió Mike para firmar la camiseta que vamos a sortear el lunes a través del Twitter de Handball en Deporte B. Va a firmar la camiseta acá en vivo. La vamos a sortear entre todos los seguidores el día lunes. ¿Cuánto vale la firma, del número uno? Ahí vemos cómo la está firmando y le vamos a robar una preguntita más igual antes de que se vaya. Bueno, muchas gracias. Mike, te hago la última pregunta. ¿Qué querés mañana? ¿Un clásico paulista o un clásico sudamericano? Bueno, yo ahora me quedé un poco difícil de pensar, pero mi hermano está en Piñeros y me gustaría jugar contra él porque también es siempre una disputa muy buena entre nosotros. Entonces, también me alegro. Y los sudamericanos también. Entonces, ya lo que viene a mañana, no importa. Hay que estar concentrado y jugarlo bien. Eso es lo mejor. Sabemos que el padre de ustedes siempre los va a ver allá en Brasil con una camiseta que está la mitad de la hinchada de Tahuate y la mitad de Piñeiros. ¿Vino tu papá? No ha vindo. Pero estás ahora en casa, acompaña por la internet, está viendo los juegos también. Y estoy muy contento, ¿no? Mi hermano con 40 años, completado aquí, en día 26. Yo, 35, estoy ahí por detrás. Entonces, muy contento. La familia está muy bien representada en el balonmano, el handball. Y bueno, me alegro y seguir trabajando. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Vale, gracias. Aquí estamos, en Ballester. Con la derrota del dueño de casa, ahora en un rato va a jugar Piñeiro con River. Tenemos la camiseta, la ganadora es Juliana Soto de Ezeiza. La que tiene Gastón, la que firmaba Mikey, se va a sortear en la semana para la gente que está siguiendo en las redes sociales. Gastón, pedazo de firma tiene, ¿eh? Pedazo de firma del MVP del partido de hoy que tapó todo a Ballester. Bueno, Gastón, a ver qué hace Piñeiro ahora con River, a ver si puede River vencer y estar en la final. Un River que todavía está rumbo a Qatar. Bueno, en esta camiseta se la lleva Juliana Soto de Ezeiza, repetimos. Nosotros nos vamos y en un rato viene Hernán de Lorenzi para la gran semifinal entre Piñeiro y River. Ya volvemos.